Buah, se me hace rarísimo cuando miro a la pantalla y está al otro lado. Buenas. Buenas. Ah, sí. Buenas. Os tengo que mirar ahora. Buenas a todos. Se nota que hace tiempo que no hago esto. Que no tengo ni puta idea ya. Vamos a ponerlo luego de mientras. Pues buenas a todos. Bueno, hoy volvemos a juntarnos para continuar con la partida de Lindos 5 Anillos. Nos acompaña David, que no ha podido, parece ser. Y el resto, pues aquí estamos. Para ver cómo retomamos aquella situación inconclusa. Y pues a ver cómo empieza Kyudo Nikoma y qué pasa y estas cosas. Yo tengo interés también, porque no tengo muy claro qué vaya a pasar. Que se note siempre que estoy especialmente preparado. Estoy preparado, ¿eh? Pero nunca cómodo. Y nada, pues nos acompañan entonces en orden a ser, como Yushiro. Buenas. Nada, deseando volver a Rokugan otra vez, aunque no sé cómo acabará esto, porque las cortes son durillas, pero bueno, a ver qué tal. Bueno, pueden ser duras, ya veremos. Pueden. Talion, con su personaje Kenjiro, que ya lo arreglamos en el overlay. Buenas noches. Yo espero no morir. Por lo menos no ejecutado. Que es decir, no suicidarte, será. No suicidarte. Bueno, eso no me importa tanto. Yo te puedo ayudar a acercarte y un poco enseñarte las escaleras que tienes que subir a la horca, pero... Hombre, ya... me lo pongo yo. Eso es. Como unidad, como un cangrejo. Hombre. Y tiro yo de la palanca, es decir. Bueno, pues... En realidad no, me pondría la cuerda y haría la cacharra clonk y me... Pues gordo. También. Makos con Yuta. Buenas. Esta va a ser mi primera partidita en la corte, la verdad. Así que a ver qué tal. Bueno, técnicamente... Creo que eres el único que ha jugado corte. Ah, sí. Sí. Porque se podría considerar... No es no corte como tal, pero la tienda... del señor de los caballos, de las llanuras y de todo aquello... Bueno. Que usabais como... Pues... Como... No sé... Como no os acordabais de su nombre, pues... Bueno... Sí. Pues allí... Eso no se lo dices en persona. Eso técnicamente es una sesión de corte. Ah, bueno, entonces... Lo que pasa es que es una corte muy menor. Y al resto... No, yo estaba en corte también, pero no... No grabado, no emitido, esas cosas. Quizá en Iyaga, que es donde estaba el mío y su amigo. No, pero fue muy relax todo eso. Había saque. Sí, pues no fue corte como tal. Y... Vale. Pues eso. Kyudo Nikoma. Uh-huh. Bonita ciudad. Pequeño recap. Capital de las tierras y coma. Pequeño recap. Un poco... Hasta llegar aquí, ¿no? Pues aparte de todas las cosas que hicieron antes... En la sesión anterior... Salisteis del propio Kyudo Nikoma. Teníais... Déjale, que es un buen protagonista. Teníais cierto compromiso que teníais que cumplir en el propio Kyudo Nikoma, pero teníais unos días entre medias. Y decidisteis, bueno, algunos decidisteis, y Kenjiro fue forzosamente voluntario, pues participar en desbaratar cierto evento de un grupo que no entendéis realmente. Ya, si queréis investigar y demás cosas, vosotros mismos asaltasteis el templo abandonado en el que esta gente pues estaba haciendo su, podríamos llamarlo ritual, creo yo, su ritual. ¿Qué dice el Shugenja residente? ¿Ritual? ¿Sí? ¿No? Aceptamos como ritual, sí. Era vudú. Vudú turbio. Pues su ritual, en el que recordamos que Kenji era el rituado. Eso es. Voluntario forzoso. No sabemos si tiene alguna secuela adicional a las que ya traía de antes. Ah, tengo super fuerza. Se cree que tiene super fuerza. Eso podemos poder. Eso no nos parece bien. Pero eso lo llevo creyendo desde que empecé el primer día. Sí. Bueno, pues.
Así, con la ayuda de algunos Ashigaru, León, aparte de toda la gente de la magistratura y los voluntarios, y el voluntario forzoso, algunos Ashigaru, León y demás, asaltasteis el lugar. Ashigaru, León, que recortó Kenzo, asaltasteis el lugar, pero, bueno, alguno... Es una naginata, una nadachi. Alguno... ¿Qué iba a decir? Alguno de ellos rompió el cerco. Que, bueno, lo habéis sabido, lo supisteis. Cuando intentasteis asegurar la zona. Y Shien partió en persecución de esta gente. Con la ayuda de algunos de los Ashigaru que la acompañaban. Bueno, los dos Shin que la acompañaban. Y el Daidoji que os acompañó. Con el que parece que, bueno, no se lleva mal. Al resto os ordenó volver. Y bueno, a Kenji le ordenó presentarse en la magistratura Esmeralda antes de irse, para pagar sus deudas con la magistratura. Bueno, es habitual allí, ya sabe por dónde tiene que pasar y todo. Sí. Tiene ficha ahí para... Todos sois testigos de... Se de me eso. Ha vuelto a borrar las notas que había apuntado antes. ¿Antes hoy o antes...? Antes, hace 20 minutos. Igual no estábamos en la misma instancia, que es lo que nos está pasando. Hoy tenemos un problema técnico un poco raro, que es... No sé. Por así decirlo, como que pierden la conexión a mi servidor. No tengo muy claro por qué, porque también es la primera vez que estamos jugando desde que hice el cambio de esto. Esperemos que no nos dé muchas pegas. Y ya veremos. Vale. Lo dicho, han pasado unos días, ¿vale? Vamos a retomarlo con calma. Han pasado unos días y, bueno, os habéis recuperado, que ya hemos hablado de esto antes, tenéis vuestras heridas y demás. Os habéis ido recuperando tranquilamente. Kenji, sigues teniendo tu obligación de acudir a la magistratura de Esmeralda. Y tanto Yushiro como Kenjiro... no sé dónde os hospedabais. O no sé si al final habéis querido hablar con gente de vuestro clan o lo que sea. Pero bueno, ahora vamos a ponerlo en circunstancia poco a poco. Fuisteis al palacio, realmente, al castillo, en donde os atendieron. Y os atendieron. Tuvisteis una audiencia o un. No sé cómo llamarlo realmente, en la que ya sabíais de antes, pero os tuvisteis que explicar vuestras vivencias un poco en territorio León, porque, bueno, como ya creo que podéis intuir fácilmente, hay ciertos hilos en marcha para desestabilizar los territorios y coma. O eso parece. Y vosotros, de alguna manera, habéis formado parte de estos sucesos. En esta audiencia conocisteis al Hatamoto. Creo que es el que me faltaba la imagen. Al Hatamoto del Daimyo y coma. Por una parte. La otra persona que estaba allí era el magistrado de Esmeralda, que gestiona un poco las tierras y coma. Y la tercera persona, aunque muy diferentemente vestida, es Ikoma. Un segundo, el nombre. Kiyori. Sí, Ikoma Kiyori. Que es la magistrada que os. La magistrada propuso, de incógnito. Sí, propuso un trato en. Según estabais llegando a la propia Kiyori Ikoma. Vale. Este tribunal, vamos a decir, que realmente no os está juzgando a vosotros, pero bueno, vamos a decir que os exoneró y os extendió al mismo tiempo una invitación para los días de fiesta o los festivos que están al llegar
por la fiesta de la cosecha. Los propios festivos, o sea, la invitación que os extiende el Hatamoto, como señal de buena... ¿Cómo se dice? Voluntad. Esto? Voluntad, eso es. Como señal de buena voluntad, para que podáis asistir al propio palacio. Esto tiene un implícito, y esto te lo digo a ti, Talión. No es podáis asistir, sino es que esa obligación la tenéis que cumplir. O sea, tienes una invitación. Tienes que ir. Te ha invitado alguien de suficiente estatus como que si no vas es un insulto. Ahora, yo ahí te lo dejo. Ay, insultar no insulto. Bueno, ahí tenemos... Con las palabras, ¿no? ¿No? Con menos las palabras. A mí. Ahí el dedo en la llaga. ¿Qué decir? Un poco ahí, ¿vale? Mientras tanto, durante estos días hay bastante barullo, mucho movimiento, están preparando la propia fiesta de la cosecha. Voy a cambiar la música. La propia fiesta de la cosecha, los Heimin, y bueno, los Samurai también se están preparando a ello, es un evento importante. Y si vais preguntando, aunque no vayáis a preguntando, entre que a unos les gusta el sake, el otro trabaja en la magistratura y el tercero, pues sí que es más de preguntar. Sí. También sabéis, existe el rumor de que se va a proclamar oficialmente a la daimyo de la provincia de Gisei, Toshinomiyo Gisei. Será el nuevo daimyo. Pues parece ser, y esto dicen los rumores, que el antiguo daimyo murió por enfermedad mientras estaba en un retiro. Lo sabemos. Puedes ir por la calle Kenji diciendo ¡mentira! ¡Esto es mentira! ¡La vida es mentira! No, voy a ir por la calle comiéndome conflicto cada tres pasos. Me parece mejor. Eso es lo que realmente tiene que pasar. Eso quiere decir que vas a empezar a tu mitad de conflicto. Me parece completamente adecuado, la verdad. Es que no, eso no... Bien. Cuando te quieras quitar la máscara, me lo dices. Lo haré delante del daimyo, a ver si me cortan la cabeza. ¡Estás mintiendo a tu pueblo! ¡Eso es mentira! Es que lo peor es que lo tengo que hacer así, es que es una mierda. Bueno, a ver, hasta un punto. O sea, no tienes que ir a preguntar. ¿Estáis mintiendo? Pues en el momento en el que te des cuenta en la casa de sake, ¿pero qué decís? Eso es mentira. Eso no fue, no ha sido así. La gente te va a mirar un poco raro, porque además, ¿qué cojones vas a ver un cangrejo? Pero bueno. Lo sé todo. ¡Lo sé todo! Es el nuevo Mesías. Vale. ¿Te imaginas? Todo gracias al ritual. Es un conspiranoico. Soy negacionista. La puta. Bueno, te puedes poner un nombre nuevo. Se llama Ida Nega. O niega. Niega. Vale. Vale, durante estos días no tengo claro si queréis manteneros hospedando en la posada esta en la que os llevaron de la propia magistratura de León, en la que os podéis hospedar sin pegar, o vais a querer consultar tanto los... ambos clanes tienen una comitiva o un lugar permanente en la corte de Kyuden y Koma. Es una corte mayor. Por lo que hay cangrejos, por una parte, y hay grullas, por otra. Y bueno, yo estaba en la embajada ya. Pues no hay mucho más. ¿Tú ya estabas en la embajada? Claro, yo fui con Terumoto a la embajada. Vale, bueno. Le pedí que me llevara y me comentó todo eso. Vale. Bueno, sabéis, bueno, tú en tu caso, no sé Kenjiro qué va a hacer, el adalid de la verdad. Pero... Yo voy a ponerme en un parque subido a una silla a gritar: ¡eso es mentira! Y con un cencerro. Lo que iba es, tú también lo vas a saber, Yuta. Al fin y al cabo, la información llega a la magistratura de Esmeralda. Tenéis una colaboración abierta con la magistratura León en el aspecto en el que tú estás más vinculado. ¿Vale? Y sí, hay varias comitivas de camino a esta fiesta que se va a hacer,
el de Mio y Coma ha tenido un año especialmente bueno. Mando invitaciones a familias o señores de otros clanes con los que tiene especialmente buena relación y o a los que quiere demostrarle su poder y riqueza. Eso en cada caso será una cosa u otra. Os doy la palabra de que si queréis un rato, así me dais ideas de las primeras escenas, si queréis. Y si no, pues avanzamos. Hombre, yo ya que me han invitado a asistir a una corte tan prestigiosa y no voy a decir que no, evidentemente, ¿vale? Sí que me gustaría saber pues, quiénes van a asistir así de renombre y luego cumplir con todo el protocolo que tenga que cumplir, vestirme adecuadamente, si sí, tengo que llevar regalo, cualquier cosa de esas. Eso decir cuando vayas a llegar. O sea, no, regalo no, porque es una fiesta general, no es una fiesta por un cumpleaños, no es una fiesta por un evento personal, es una fiesta abierta. O sea, no sé cómo decirlo. Vale. El pueblo va a tener su propia... O sea, es una festividad en la zona. De hecho, no solo en la zona, en todas las tierras realmente. Pero a la gente de estatus y a vosotros... ¡Qué mamón! La gente de estatus tiene invitaciones para fiestas privadas, vamos a decir. Algunas hay. Aparte de la propia fiesta de... que monta el daño en el castillo o en el palacio, hay alguna otra fiesta más pequeña, porque no todo el mundo está invitado a la fiesta grande. Y los Jimin también hacen sus fiestas. Podríamos decir que incluso hasta los Jinin. Los Jinin pueden hacer fiestas. Joder, qué tops. No, realmente no, pero bueno, son Jinin, su vida es muy mierda. Vale. Y sí que me gustaría, ya que se ha muerto el daimyo este Fuguro-sama, no sé si han puesto alguna especie de templo en el que se le puede echar una plegaria o algo así, porque es un tío importante. No. Vale. ¿Estos dos algo queréis comentar con alguien? Ah, no te... No. Empezamos. Yo me quedo... Perdona. He empezado a decirlo, pero en las comitivas que vienen, específicamente Yuta, tú sabes que viene el señor al que sirve Kenjiro, porque al fin y al cabo Kenjiro es familiar tuyo, sabes un poco tu familia con la que no tienes buena relación, cómo funciona, y específicamente lo sabes porque tu padre es su asesor. Y si viene él... Papito. Ay, papá. Yo voy a ir voy a preparar lo más guapo que puedo, que es con mi armadura, como always. Si tu armadura es lacada, ¿sí? Sí, sí. Que creo que sí. Que sí. Creo que tiene ceremonial. La puedes llevar. Si claro, no, claro, por eso te lo he dicho, no. Si no, no la hubiera llevado. Te lo digo, sí, sí. No, yo voy con mi armadura de cangrejo. Puchito. Si han vuelto. Vale. Y a dirigir a donde tenga que ir. Imagino que a la magistratura, si tenía que ir para allí, pues sí, bueno, voy. Los 2-3 días, básicamente lo que te corresponde es pagar una multa. ¿Vale? Pues a pagar, no sé ni el dinero que tengo. Nunca lo hemos sabido. déjate un cocu, que creo que tienes unos 5, así tendrás. No sé ni dónde se ponen, con eso te lo digo todo, en inventario supongo. Bueno, tengo pues... más, pues menos uno, porque tengo 2. No, casualmente pues te quedas sin cocus, tendrás bus y cenis, tendrás que no sé cuál. Tampoco es la esto a cero, pero bueno, en este caso en la magistratura está Yuta, que verás la transacción o verás llegar seguramente a Kenjiro. Y qué más hay. Nada más que... llega alguna comitiva a la propia magistratura, quiero decir, gente en caballo, yorikis de otra gente, y esto a través de tu señor seguramente, o a través de un yoriki de tu señor,
va a ser atrás de un Yorick, tu señor, que se llama Kaito Inari, ¿vale? Es Fénix. Se ríete. No es Fénix. No existe el Fénix. Te comenta, os conocéis. No tenéis mucho trato realmente. Pasa mucho tiempo fuera. Y solo sabes un detalle de él, y es que odia a los Fénix. Te comenta, ¿no? Un poco que son los Yoriki y mensajeros, Doshin, etc., de otros magistrados de Esmeralda de la provincia y de las tierras y coma. Pues están mandando mensajeros y demás para coordinarse un poco para lo que está por venir. Y entender un poco la red esta de las flores sospechosas que más puede tener en marcha. Ay, mira, se me ha puesto imagen. No queréis hacer nada, cabrones. Yo intentaré hablar con... O sea, mi señor, en plan, Yogo Satoru, ¿se va a venir a la fiesta también? ¿O por saberlo? Sí, sí, sí. De hecho, irás con él. Vale. Tú, en tu caso, bueno, porque tú no tienes esa invitación obligatoria que tienen estos. Vale. Tú vas con Satoru. Satoru llevará a sus Yoriki y no es el único magistrado de Esmeralda que haya. Pero tiene que ir. A menos que tenga una razón de fuerza mayor para no ir. Y bueno, al ir, lo lógico es mostrar el poder o las capacidades que tienes. Para que no te tomen de menos. Entonces, si tiene 8 yorikis, irán los 8. Que no tiene 8, Hostia, qué macarrada. Voy a conocer a mis compañeros yorikis. Esto lo digo para que sepas. Los yoriki tienen un sueldo normalmente. Y el sueldo se ocupa el magistrado. Porque pagar a 8 samuráis es dinero. Vea, los escorpión manejan, no sufras. No por magistrados. Si no, se va a hacer con el tráfico ese de la esto y ya está. Todo arreglado. Ay. Vale. Pues no sé. ¿A la magistratura se le puede ayudar con algo? Yo recuerdo que tenía ahí tendida una mano de las dos magistraturas. Por si quería ayudar y yo les ofrecí mi ayuda. Si me necesitan algo, guay. Puntualmente. ¿Cuánto queda hasta la fiesta esta, Pocha? No queda nada. En términos de tiempo ahora, nada, pero... O sea, pues ahora no, prefiero en tiempo Rokugan. No, habrán pasado 3, 4, 5 días. Al total, el quinto día empezará la fiesta. Te quedará un día o algo así. Segundo o tercer día es cuando teníais la audiencia. Y queda un día, sí. Vale, pues yo me voy a ir a la posada a contar historietas. Voy a bajar ese conflicto con el que estoy. Yo sí... Sé que está ya en la ciudad, si no es antes es un poco después, pero está. Si puedo conseguir una audiencia para hablar con ella en privado, bueno, en privado, o sea, para ir yo a hablar con ella y que no sea en la fiesta ni en un sitio así, a darle todas las explicaciones que le tenga que dar, lo intento. Sabes que llegará antes, pero no sabes dónde se hospeda, probablemente en el palacio, y bueno, te va a costar. Vamos a dejar que no, hasta que empiece la fiesta no vas a poder identificar dónde está. Vale. Pero tú que has ido a la posada. Ah, pues me quedo. Sí. Te iba a envenenar, pero no lo he pensado. Ya vale de envenenar, tío. No, hombre. Espera, me acabo de dar cuenta de que tenía que mirar lo del audio. Hablad un segundo. Hola, 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 hola. Tú no vengas sola. O sea, aquí sí te digo. Hola, hola, hola. Voy a dejar un poco la música, pero. Pues es eso. Si a él se le oye a los demás también se nos oye, o hay que hacer algo más. Tú siempre hablas más alto que el resto. Tú no te preocupes. Sí. A mí bájame el volumen. Tenemos a mí debe ser de los que más bajo se me oye, seguramente. Yo por aquí estoy. La 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 la. Vale. Y... ¿Qué estaba diciendo? Sí. Vas a una. Supongo que vas a una posada
frecuentada por samuráis. Sí, a poder ser ahora que puedo, sí. No sé. Voy a ir con gente normal. Los cangrejos y sobre todo los Ida son los que menos énfasis ponen en la diferenciación entre el Heimin y el samurái, que lo sepas, ¿vale? No, no, sí lo sé. Pero, el racismo ese había que hacerlo. Por si acaso te lo digo, ¿vale? Somos los más pueblerinos. Vale. Bueno, según estás ahí echándote tus tragos, ¿vale? Ya, hasta igual hasta tienes un punto de perjudicado. Aparece un Ashigaru. Ashigaru implica que está vestido como militar. Cangrejo. Aparecen un par realmente. Y les ves, tú cuando llegan les ves, ¿vale? O sea, llaman mucho la atención. Tú también llamas mucho la atención, pero bueno, según llegan, ves que. Además, empiezan... Estoy yo en la barra, un hueco, resto de gente. Empiezan a mirar así un poco y te das cuenta, ¿no? Que te ven y van hacia ti. Bueno. De hecho, igual no les conoces personalmente, quiero decir. Pero te suena. Yo me levanto y me quedo esperándoles. En plan, si os debo dinero, ya me lo ha quitado la magistratura. Me quedo expectante. En plan, me levanto diciendo, vale, esta gente me viene a buscar, pero a ver qué pasa. A ver si voy a empezar las hostias rápido. Claro, con la mano en el martillo iba a decir, pero me ha parecido muy, muy ofensivo. Kenjiro-sama. ¿A qué Norido no reclama su presencia? No le hagamos esperar. Y... ¿Qué has dicho? No le hagamos esperar. Vale. Pensé que justo lo contrario, de hecho, no ha dicho eso, ¿no? Vale. Que le hagamos esperar, ¿no? No le hagamos esperar. Y hago un gesto en plan, decirme dónde está porque no tengo ni puta idea. Te acompañan, están en la... Bueno, ¿dónde está la delegación cangrejo? Que hay un pequeño patio con varios edificios y demás. Ves que hay más gente. Habrás pasado por allí. No sé si te hospedarás donde ellos te hayan dicho o no. Sí, sí, supongo que sí. No soy complicado, la verdad, para eso. Y ahí hay una sala en la que, bueno, ves, está echando un saque él también. Un hombre enorme. De hecho, le he puesto imagen, creo, o sea que os lo voy a enseñar. Quizá menos enorme que tú, pero ahí estaréis. Sí, que yo tengo corpulencia, creo. Entonces eso menos enorme. No, altura. Sí, yo tenía puesto porque me di cuenta que me puse una mierda y lo cambié. Y tengo puesto... No sé ni lo que tengo puesto. ¿Os sale o ya no estamos conectados? ¿Os ha salido? Pues no, yo no estaré conectado. Sí, A mí sí me sale. A mí me ha salido un mensajito de antes. Lost Connection. Con Estion, con ese. Eso. Y no me he cargado. Lo he actualizado. Vuelvo a darle a ver si me quiere cargar esta. ¿Verdad? Sí, yo ahora te veo a ti, a Miguel, pero no te veo a Ser. Yo aquí os veo. Creo que están muteados. A todos. No hablo. Pero... No, digo que a mí no me salía y que me estoy refrescando. A ver. ¿Ves la imagen? No, yo. Espera. Sí, voy. Es un señor con un Tetsuo ahí. Mapeta o Foundry. Un segundo. Sí, no me... Ahora entra. Pues a mí no me pone que hayas entrado. ¿Me ha petado? ¿Me ha fallado? ¿Cómo vas a haber entrado? Si a mí me ha petado un Foundry. De hecho, acabo pues me acaba de entrar, tío. Voy con lag. Vale. ¡Hala, ya está! Ya me ha salido el mensajito. Ya venga, se me ha ido a tomar los problemas técnicos, vengo un segundo. Cerrado, Foundry. Yo os escucho. Voy a rearrancar y... A ver. Cuánto problema hoy, tío. Y eso que no ha actualizado nada. Porque luego actualizas y peta algo. Vale. Vale. Sigue la música por donde estaba. Todo bien, todo ok. Por cierto, si encuentras una imagen de un pavo con la cara pintada, estaría bien, Yuta. Digo, porque he estado mirando y no tenía para ponerle. Pero si te pasé una, ¿no la tienes? Sí, no, el tuyo no. El de Araki. Ah, vale. Voy a ponerlo, voy a buscar. Luego, porque vale. Sale, pero sin más. Tampoco es importante.
No hay refrescamos ya, esto. ¿Podemos entrar? Sí, o... sí, ya está, ya está. Perdón, ya está. Vale. Y... eso, tú ponte tu falda. Falda manta. Este... la polla, la mantita, ¿eh? Altamente recomendable en invierno. Uy. Vale. Vale, actualizar. A mí no me ha echado todavía siquiera. Es decir, tengo el control. No, yo he entrado, ¿eh? Cuando ha cerrado él, yo he entrado. Yo estaba ahí. Sí, pero... pero no estás escuchando la música, ¿no, Tarión? No. Pues eso es que no estás conectado. Me actualiza ahora mismo. O sea, tu página está ahí, pero no estás conectado. No sé si has leído el Gypsy. Quiero decir, ha habido un momento que yo tenía tres canciones a la vez sonando. Que es cuando me has empezado a hablar y si te has dado cuenta me he quedado un poco como un conejo cuando le da las largas. Que no está entendiendo nada. Es... o sea, como tu personaje. Sí, como el 100% de las conversaciones de mi personaje. Pero a la hora de repartir, reparte como un campeón. Vale, y ahora escucho la música, o sea que eso es buena señal. Bueno, pues a mí ni me está actualizando, con eso lo digo todo. A ver, voy a cerrar. Ya. Ah, vale, y ahora me sale el hombre ese, sí, muy bien. Bueno, igual tengo que volver a sacarlo, ahora que lo pienso. Si todavía no está conectado, y es el que va justo. Pero, es decir, cuando entre le saldrá, como a mí. Iba a girar la cámara, pero tengo la habitación sin hacer. No, está ahí en blanco, es decir... Bueno, voy a imaginar a mí mismo, pero más pequeñín. Te hace con la mano, así. ¿Así de que me da un cate o que me siente? Estás, te hace la señal, ¿sabes? Ahí plan... ¿eh? Ah, vale, es que como lo he hecho así, digo, ¡buah, me enchufa! vale, no, me siento. A su lado, bueno, aparte... Pero pues... lo digo, me siento en plan, y lo digo, con su permiso, a que no le llamo. O Sama, ¿no? En mi caso. Sama y Tono, ambos están bien, en este caso. Ahí cerca están los Yasuki con los que viajaste. Están por ahí también, ¿vale? No están ahí sentados tampoco. Pero en la mesa, o sea, es una mesa un poco más alargada, hay un kuni. Que bueno, como sabe, supongo que como sois familiares y reconocías a Yuta, ¿no? Uh-huh. Pues sabes que es el padre de Yuta. ¡Hombre! Mi tío. ¿Qué nombre le hemos puesto? Araki. Kuni Araki. Voy a apuntarlo, que eso me parece un dato importante. ¿Qué estaba diciendo? Araki, ¿no? Sí. Yo estoy pensando que es mejor cambiar de lugar las cámaras ahora. Bueno, ya lo haré el siguiente día. Bueno. Le voy a saludar igual. Ahora aquí estaba. Y te hace así con la cabeza. Poco más. Siempre fue una persona bastante. Pocas palabras. Sobre todo con aquellos que no le caen bien. Como su hijo. Es que él quería que su hijo fuera como yo. Sí, pero tú también, ¿eh? Tampoco le caes bien. No, ya me imagino. De hecho, es muy difícil caerle bien. Porque no me conoce. Bueno, no sé yo. Seguro que es por eso, sí. Vale. ¿Qué veníamos diciendo? Te mira, se frota... bueno, de hecho no te ofrecen sake ni nada. Pero se frota así un poco y dice... A ver. ¿Por qué te he mandado? A ver, a un antiguo mío, o a un antiguo amigo mío. Y lo primero que oigo de ti es que has tenido problemas con la magistratura Esmeralda. A ver cómo te explico yo esto. Que una cosa es que no sepamos comportarnos... bueno, que no sepas comportarte. Pero oye... cuando viajas por ahí, si te mando yo... por lo menos haz bien las cosas. Y así... a mí también me afecta positivamente. Lo que quiero decir es que cuando la lías, el problema también es para mí. Entonces. Explícame. Perdón, No quería eso. No lo quería cortar. Si lo ha parecido. ¿Me cortas? Nos echamos unas risas. No, tenía intención. Estoy asumiendo el sermón conscientemente. Y. Bueno, es mentira. Como.
No, no, yo hago así. Como cuando tu padre te reñía por sacarme la nota. Tengo que disculparme a Kenori-sama, porque como bien dice, no me he comportado correctamente como tendría que ser, pero me voy a dedicar a contarle si, bueno, le voy a preguntar si usted quiere, le puedo contar qué ha pasado, y como bien sabe, nunca miento. ¿Y por qué me importa? Por eso le he preguntado. A mí las excusas me dan igual. Debería tendré saber. Más... Perdón. Iba a contestar, tendré más cuidado. Ya está. ¿Qué... ¿Qué pasó con... si Jonathan-san? Por lo que tenemos entendido, aunque no lo sepamos a ciencia cierta, aunque las pruebas marcan ese camino, fue asesinado por su propio hijo con veneno. Joder. De ahí la razón que acabara enmiscuido con la esmeralda, con la magistratura esmeralda. ¿Qué tiene que ver un asesinato de un león con la magistratura esmeralda? Pero bueno, que me da igual. No quiero que parezca que me importa. Lo que me importa es... ¿Ofreciste mi buena voluntad, mis plegarias y mi ofrenda? Por supuesto. No pude llegar a tiempo, porque cuando llegamos ya había muerto. O ya estaba... había muerto, no sé cómo decirlo mejor. Y por supuesto... hice todas las plegarias en su nombre y todo las ceremonias que hay que llevar a cabo. ¿Lo hiciste? Esto sí, te lo sí, pregunta sí. El máster. Hombre, dije, yo no lo hago. Dije, a mí me come el huevo, pero por este lo tengo que hacer. Digo, a mí esto no me lo pillas. Sí, 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 estoy seguro. Además, yo dije, a mí me come el huevo, pero él querría que yo lo hiciera. Hiciste las ofrendas adecuadas y demás. Vale. Sí, sí, sí. Te además, fui fijamente un momento directamente. Dice... Pues bueno, pues lo que hay. Todos nos morimos. Es nuestra vida. Le dice a un sirviente que te saque. Y luego se acuerda. Y da la orden de que te lo quiten. Dice, no te lo has ganado. Lo habías ganado, pero lo has perdido. Lo ha dicho, con cuidadito. Y de hecho, como sé que vas a ir a la fiesta... Ya sabe que no voy a hablar. Exacto, así nos gusta. Vale, lo voy a hacer así. Completamente serio, ¿no? Te da un poco de saque. Bien. Se llama refuerzo positivo. ¿Puedo hacer...? No, es que me siento mal. Me siento mal. Quiero hacer... No, voy a hacer el chiste. Voy a decir... Si me da mucho más, no voy a no poder hablar. Pero voy a decir como para relajar el ambiente de lo tenso de que me estaban castigando. Se ríe. Vale. Se ríe. Digo, no quiero ofenderle. Quiero... que se relaje todo un poco. Aunque el señor Araki me mire mal. Sí, no, es simple, sí. ¿Es malo o peor? Es una fluctuación ahí. Sí, sí. No, no dice nada, eso sí. Pero malo o peor. Pero mi señor, pues al final es mi señor. Algún cariño me tendrá que me eligió él. Bueno. Ya se sabe. Ya igual no tenía otra opción. Alguno me tendrá. Sí, sí. Bueno, echáis unos tragos ahí tranquilamente. Si quieres comentar algo. No. Es decir, si veo que no están hablando de nada de esto, pues a lo mejor cuento alguna historia de lo que hayamos vivido. Porque pues, si están hablando de historietas, pues supongo. Pero como estando tal y como pintáis a Araki, no lo creo, pues intentaré quedar lo mejor que pueda como un soldado. Bueno, él está. O sea, tu señor está descansando después de un largo viaje, realmente. Echando un trago. Pues, si estamos tranquilos y demás, pues a lo mejor voy contando alguna cosilla del viaje. Si pregunta, pues seguiré, pues si no, pues me callaré, ¿no? Deja hablar. Bueno, con vosotros también está, como he dicho, está otro Ida, o sea, un Iruma que le acompaña. Técnicamente es su Yojimbo, ¿vale? No es que use Yojimbo, pero bueno, ya me entiendes. O sea, le acompaña.
como todo el mundo lleva el también, ¿no? Se piensa que es una norma de la corte. Es otra vida. O sea, no... Técnicamente... Está un bueno. poco más fuera, está bebiendo también, pero estáis ahí todos tranquilamente. No hay mucha tensión al respecto. Te está perdonando mucho. Está cansado. Que le cuido la casa y el jardín. Por eso te perdona, porque le matas las malas hierbas. Claro. En realidad, según Nigiri, creo que se dice. Es decir, realmente. Soy guardia personal. Sí. Es decir. Algo, y además era de dirección, no un alto mando, pero era de los que dirigían la guardia personal. Que sí, sí. Pero. Cagué. Vale. El Yojimbo, por cierto, que le conoces. ¿Vale? Sí, sí. Es otro guardia personal. Es mi hermano. Bueno, si quieres que sea tu hermano. Te odia. Si es tu hermano, te odia también. No, que va. Se llama Genosuke, ¿vale? Genosuke. Bueno, si quieres que sea tu hermano, le pones tu nombre. A mí me da igual. Hombre. Ah, le pongo yo nombre. Vale, digo, le pongo mi nombre. Digo, por zagar. No, no, le pones tú. Un hermano. Manosuke le llamamos. Vale. Sí, sí. Me gusta, en verdad. Te lo he dicho de coña. No, ya lo he puesto. Vale. Manosuke, me encanta. Díselo mañana a tu hermano. Manosuke. Más debe ser mayor. Sí, hermano mayor. Obviamente, sí, sí. Pero soy más grande. Vale. Perfecto. Todo como te guste. Estos detalles me da más bien igual. Y bueno, pues, estáis ahí tranquilamente. Él está trabajando, tú no. Pues está la diferencia aquí. Por supuesto, cuento la historia del sumo, ¿eh? Esa es buena historia, perfecto. Pero cuando dices que empataste, te mete un meco tu jefe, o sea, tu señor. Ahí sí que te mete la hostia. Pero yo se la cuento, digo, como anécdota. Pero Sida, tenemos una reputación que mantener. No me dejaron comer antes. Y gracias. Bastante, bastante conseguiste empatar estando en forma. Llegas a estar lleno y nos dejas en la ruina. La desgracia. Y yo quitarle el saque. Bueno, no pasa nada. De hecho, llega un momento en el que digo, cuando estás contando todo eso y dice... Aquí hay... Te has tomado unas vacaciones aquí, ¿no? No, realmente no puedo salir del pueblo. Eso, te lo dice Araki. Ah, Araki. Te has tomado unas vacaciones ahí, ¿no? Y se lo digo completamente, digo, no me dejaba salir la magistratura León hasta que tuviera los papeles en línea. No, no, me refiero al viaje. El viaje era... O San Shiratani, vuelta. Esa era tu obligación. Sí, fui a buscar, perseguí arduamente a Sokichi cuando pasó todo eso para que testificara. Eso no era parte de tu misión. Creo que con la amistad que compartían. No era parte de tu misión. Interpreté mal mis órdenes, disculpe. No es tu trabajo interpretar. Yo mantengo el silencio, mirándolo fijamente. Te mira fijamente. No vas a ganarle a eso. ¿Qué tienes que decir? No puedo decir nada en mi defensa. Simplemente vi que tenía que actuar. Una traición así creo que se requiere un castigo ejemplar. Tu palabra a tu señor. Por ello. Sobreentendí que mi señor querría venganza. O por lo menos justicia. Sobreentender nuestro trabajo. Realmente... Tengo que dar cosas por hecho en mi trabajo. No, no, no. No. Hay una jerarquía. Y tienes una flexibilidad en esa jerarquía. Pero esta no es esa.
Deberías saberlo. Ahí, de hecho, entra tu hermano y dice: los Ida pensamos en el campo de batalla. En el campo de batalla. O sea, te resuena un poco en tu cabeza eso. Sí, sí. Actúe sin pensar. Vi que... Sí, hemos visto que se te da bien, sí. Sí, de hecho, es el primer informe que nos ha llegado. Actúa sin pensar. Firmado, Magistratura Esmeralda. No lo vamos a negar. Vi que huía y no pude dejarle huir. No es algo que esté entre nosotros, dejar que alguien huya en una deshonra. ¿Esos son los León? ¿Qué eres? ¿Cómo? Esos son los León. ¿Qué eres? Un cangrejo. Cualquiera lo diría. Parece que estabas más interesado en las cosas del Gran León. No me gusta la injusticia. En ese momento le corta a Kenori. Dice, ya vale. Es joven, inexperto y un poco tonto. Lo sabíamos cuando le mandamos. Asiéntate. No hay más. Pero tiene razón. Eso lo dice a Kenori. Sí. Y un samurái no intenta justificarse. ¿Has pasado tu genpoku? ¿Qué? No lo he entendido. Cuando pasa el genpoku, las cosas de niños se dejan atrás. Que no había oído la frase en sí. Digo, no me sé lo que me ha dicho. Si quisieras actuar como un león, deberías ofrecerme tu cabeza. Y se ríe, carcajadas. Menos mal. Digo, porque la ofrezco, me cago en ti. No. Digo, pero si me lo pide, la ofrezco, me lo pongo así. No te lo pide. Digo, eso yo soy un mandado. Pasa que se me extendió un poco por darle un poco al rol. A ver, que los jóvenes hacen errores, pero los errores cuestan vidas. Y hay que saber cumplir órdenes. ¿Sabes cumplir órdenes? No volverá a pasar. No sé quién me lo diré. Cualquiera de los dos, Sama. Es que me lo diga. Eso te lo dice tu señor. A que no hay Sama. ¿Ves? Le conoces un poco, ¿no? Y ves... ¿Cómo os he dicho que se llama el padre de Yuta? Oyama, ¿no? Araki. Pues me he confundido. O sea, ahí es Aoyama. ¿Oyama, entonces? ¿O sí, Aoyama? Aoyama. Era otro nombre que tenía por ahí. Y te dice... O sea, no te dice, pero ves que tenía algo más que decir. Y se corta. Pero se le nota. Las sutilezas de tu primo, pues quizá tengan algo que ver con él. No lo menciono, ¿eh? Es decir, hasta él no llega a ningún momento en la historia. Es decir, no quiero mencionarlo. ¿Echáis un trago? No echáis un trago, echadme un trago. No, yo lo aparto. Además, si me lo ofrecen... Si me lo ofrecen, no puedo decir que no, pero... Te dicen... Ya es hora de que descanses. En paz. Me retiro gentilmente y les digo que nos veremos en la fiesta, supongo. O luego, o... No sé, cuando sea el momento en el que los vaya a ver. Sí. Que sepas, cuando has dicho eso, hay un detalle interesante, que es que no vas con él. Pues has dicho, nos vemos en la fiesta. Sí. Yo se lo digo así, nos vemos en la fiesta. Y, claro. no te han rebatido. Pues, si la cagas, por lo menos lo has ido con él. Claro, me voy solo. Bueno, pero ya saben que es tu señor. Sí, claro. No, me va a intentar. El Foundry, bueno, va como va. ¿Cómo va? Que he intentado cambiar dos veces el nombre, he reseteado dos veces y no... Ah. A mí me ha vuelto ahora la música. No, a mí no venía la música. Joder, ni... Pues no sé, ya lo revisaremos mejor, pero... Es una pena. ¿Qué se le va a hacer? Voy a ponerle bien el nombre en Foundry, que es donde lo tenía mal.
Vale. ¿Qué más? Ahora tal. Oye. El día yo anterior... espero no tener un informe de esos porque con los grulla igual me acabo. Yo sí que acabo ejecutado. El... Bueno, tú sabes, porque se comenta en la propia esto de grulla, que la delegación grulla, ahí viene una delegación grulla, vendrá el mismo día. O sea, vendrá mañana. Vaya, por la mañana llegarán. Se han tomado el camino con calma y llegarán bien. Pues me ofrezco para recibirles y eso, porque como yo también tengo que ir, pues así me junto con la piña. Si es correcto. Sí, sí, conoces el lugar. Sí, contigo mandarían un Jaimin. Que le sirve. Vale, que hagas de guía un poco, está bien. Vale. ¿Sí? Dame un segundo. Habla entre vosotros si queréis, Podíais quedar, entre vosotros y así también. Oye, que estáis en la misma ciudad. Ahí lo dejo. Lo último que sé de Kenjiro es que me insultó. O sea, que no estoy de buenas con él ahora mismo. Estoy Lo último que sabes de Kenjiro es que ha pasado a pagar la multa por insultarte. Ah, bueno. Y además, a primera hora. Pero orgulloso. Yo sí que quiero hablar con Yuta, ¿vale? Y quiero preguntarle todo el rollo ese raro que pasó ahí dentro, que era muy turbio, que no entendí nada. Bueno, en esas que te pasas por la... Yo sí quiero saber qué cojones hacía ahí, la verdad. Siempre yo puedes... Yo quiero investigar un poquito. Poner esos temas sobre la mesa. En el caso de Utah, bueno, no hemos hecho, pero... evidentemente, lo que ha ocurrido supongo que se lo vas a contar a Satoru. Y bastante preocupado porque recuerdo que el mago de sangre estaba haciendo esto y el vale. Descarado eran de la magistratura esmeralda. Vamos a adelantar. Bueno, eso bien que me lo hubieses recordado, cabrón. Vale, perdón. ¿Queréis hacer algo? Ya lo tenía olvidado, mi cabeza estaba saltando al siguiente punto. Pero sí, ahí me interesa, pero bueno, entre que vas a llegar relativamente mal herido, no en coma, pero para cuando llegues, entre cansancio y demás, como para caer inconsciente, pero el siguiente día o algo así, tendrás audiencia con... Bueno, audiencia, ahora sí era el despacho de Satoru Dono. Que es, de hecho, el lugar donde vas a conocer al Yoriki Fénix, ¿vale? Estará ahí cuando llegas o así, pero estará ahí. Y ahora que lo viste, todo encaja. Querría ir. Es más, aunque le insultara, pero voy a ir a buscarlo. Iré a buscar a Yuta para explicarle lo que pasó en la entrevista, es decir, la entrevista en la. De trabajo. En el interrogatorio, hasta que fui interrogado. ¿Queremos riñón? ¿Vale? Más que nada porque es otra parte que al final. Puedo decir más quiénes fueron que robaron. Sí, de hecho estoy pensando que se me ha ocurrido que tenían que investigar por qué cojones. Ah, no, porque investigarán internamente. Vale. Estaba en mi cabeza ahí porque esto lo había dejado de lado. Vale. Estás con Satoru Tono e Inari San. Vale, pues eso básicamente les cuento un poco. Así, de vez en cuando me quejo de las heridas. En plan. Cuando llegamos allí, están realizando el ritual. Y bueno, eran de la magistratura Esmeralda. Y si conozco los nombres, se lo digo. ¿Qué ritual? Y le explico. Pues, según parece, estaban haciendo. Invocando una criatura de las sombras a través del sacrificio del Yoriki. Se gira, Satoru se gira a Inari, le dice, prepara una partida, investiga ese lugar. ¿Sacrificaban a quién? Pues le conté un poco la situación de que estaba pues el mago
como haciendo un cántico y demás, y que vimos cómo surgía la figura del monstruo, que no me acuerdo cuál era, y cómo estaba el Yoriki pues estampado así en la pared sin cara, y cómo había varias gente como ahí alabando y demás. Sí, y que habían metido a un tío en medio. Y bueno, y que estaba también, es verdad, Kenjiro ahí, pero no sé si era también parte del sacrificio o qué, porque no llegó a... No dejamos que terminara. Creo. No conozco el ritual. Debatiremos en detalle los detalles de lo que visteis. Para que me narres específicamente los detalles del ritual. Quizá podamos intentar identificarlo y saber si concluyó o no. Porque de hecho de que no lo sepas, no augura nada bueno. De todas maneras, Inari, cuando echéis un vistazo por allí, pues fíjate qué restos hay. ¿Quiénes has dicho que eran? Porque has hablado de un Yoriki. Y eran un... Espera, esto como jugador. ¿Era un Yoriki y un magistrado de Esmeralda, si no recuerdo mal? A ver. ¿Era el magistrado? Pues digo la verdad, no me acuerdo. Sí, era un magistrado, es un magistrado y un Yoriki. Lo tengo que apuntar. Magistrado Fénix y su Yoriki. No, era un magistrado que no llevaba Amon. Pero que tenía pinta de ser Fénix. Bueno, o escorpión. No sé. Es lo mismo. Es lo mismo, no. Es lo mismo, no hay diferencias. Me hubiese engañado. Fénix no existe. Son escorpiones. Hay seis grandes clanes. Y eso, pero no sé si conocía. O sea, esto te lo digo como un jugador. Puede que no conozca los nombres porque tampoco soy de esta magistratura. Sí, vale. Le das las descripciones y nos vale. De todos modos, es lo que digo. Yo lo voy a buscar para decirle los nombres porque a mí sí que me los dijeron. Yo los conocía de antes, además. Que fue a mí, yo los tenía los dos, a mí me estaban los dos, eran los dos mismos que sí. Me interrogaron. Y aparte el magistrado era el mismo que evitamos la ejecución del Yoriki. Del Yoriki no, del Heimin. El Yoriki sí, pero el magistrado no. Uh-huh. Cuando estaba. ¿Estás seguro? ¿Era un magistrado? Estaban los dos. Vale, vale. Sí. Pues me vino a buscar el Yoriki y estaba el magistrado allí. Eso sí, dijiste, eso sí, por lo menos. Pero cuando estás hablando de la ejecución. No, la ejecución solo estaba Yoriki. Ah, pero vale. Una vez allí... Hostia, me he quedado un poco roto. No. Vale. Vale. Entonces, recapitulemos. Magistrado Fénix, ¿o no? Magistrado Fénix, Yoriki León. Cangrejo no era. Yoriki León. Me da igual. Yoriki era el que no tenía cara y... Había otro que usaba la cara del Yoriki. Y el magistrado era el que estaba haciendo el ritual. ¿Correcto? Vale. Con eso, tenemos un largo día por delante. Os ponéis ahí. Da órdenes a algún sirviente cercano suyo de confianza. Un Heimin. No va a ser un Heimin. Tiene que ser otro Shugeya. Para que vaya mirando algunos pergaminos y así. O te lo dice a ti, qué cojones. Y mientras le vas describiendo, va a esto y dice, tráeme ese pergamino, tal, en su librería. En mi estado se lo voy cogiendo todo lo rápido que puedo. Vale. Y... Bueno, después del día largo o lo que sea que has tenido, noche larga, tendrás una cara más blanca de lo habitual, incluso, o sea, como si estuvieses pintado. Y te viene a buscar Kenjiro, según parece. Y Yushiro, no sé qué quería hacer, no me acuerdo ya qué ha dicho exactamente. Yo quería poner en común todas estas movidas, que me explicara un poco qué era el ritual, qué ha pasado. Que si puedo ayudar más, que me puede contar. ¿Qué están haciendo? ¿Quién investigan? ¿Por qué? Igual puedo aportarle más información que está por aquí. O sea, ¿esto sería el primer día o el segundo día que después de todo esto? Seguramente vaya primero Yushiro.
Pero al fin y al cabo, Kenjiro actúa en otros asuntos, en nuestras cosas, normalmente. Y por una de las cosas que hemos estado comentando, yo creo que es adecuado. Yo cuando entonces, le den el alta, ¿eh? Entonces aparece Kenjiro. Vale, soy cortés. Molesto a un enfermo. Digo, si viene los primeros días, le digo que vuelvo otro día. Bueno, pero Kenjiro viene los primeros días. Pues le digo que vuelvo otro día. Volveré otro día. No le atiendes, quieres decir. No, estoy descansando. Estoy centrándome en descansar. Los Jimin, los Doshin y demás, te dicen que se encuentra malherido y descansando y no puede atender a nadie. Les digo que es que cuando pueda que me mande mensajero o algo, que vendré a comentar varios asuntos sobre lo que ha pasado, que creo que es importante de cara a la magistratura. Te dejan el mensaje. Ah, eso ya sí, pues le digo que dentro de 2 días le avisen. Bueno, dentro de 2 días le mandas a alguien. Le mando a alguien, sí. Y ya pues que me cuente todo eso. Está acostumbrado a que le vayan a buscar desde la magistratura, Esmeralda. Ya se llaman. Ya ves el camino y la... Viene el mensajero y te dice que... Ya voy. Sí, 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 es como la carta certificada que te piden el DNI que firmes. Esto ya no. Se saben tu DNI y tu firma. Ya viene firmada. Eso es. Y le pregunto... O sea, ¿los nombres los sabía Kenjiro? Digo, ¿sabes los nombres? Uno seguro, no me acuerdo yo. A ver, pero el Satoru también. El otro, no sé. Ah, vale, sabía los nombres. Con las descripciones, vale. Tranqueo pagado. Explicar todo esto de que fue, pues eso, que me de tal, que tal, todo lo que pasó, que pues al final son datos que no... Sí, cuando llegaste por primera vez aquí de Nikoma, ¿no? Claro. Esa escena en la que murió un cangrejo, o sea, un Jimin cangrejo. Claro, claro, todo dato relevante a lo que ese tío representa. ¿Qué es todo dato relevante? Bueno, tienes mucha tierra y te voy a echar una mano, pero... Que no, el Jimin cangrejo que murió era Estibador. Puede ser un dato relevante. Lo intentaron ejecutar. Bueno, yo se lo cuento todo. Es decir, si otra cosa no, pero en volado sí, me claro, vuelvo muy rápido. Pero se lo cuentas, pero cuéntaselo. Cuéntamelo, que yo no estaba. Claro, o sea, él no lo sabe. Estaba. Ah, vale. Por eso te he dicho qué detalles. Vale, claro, pero como lo habíamos hablado, voy. ¿Entiendes? Por eso te he dicho, te he hecho una mano, si quieres. Let's go. No, NP. Está más gracioso que yo no me acuerdo de la mitad. Ya, pero es que tienes mucha tierra. ¿Podrías hacerlo para una tirada de tierra con...? Ah, con memoria, eso es verdad. Buah, no sé sí. Fuera Foundry, la verdad. Precisamente tierra. Si funcionara Foundry, te hacía tirada, sí, sí. Qué mamada. He vuelto a reiniciar. Creo que ahora va ahí, ¿vale? Mirad los demás porque probablemente a los demás nos vaya. ¿Tendría pues no, porque me ha dejado de sonar la música. Ya, sí, a mí también, pero como no lo estamos usando, pues tampoco le hago caso. Imagino que esto irá con algo escolar que yo pues me hago, ¿no? Pues sí. ¿Es que la tirada? Sí, yo tiro tierra. Toma por culo. Venga. Pues si acaso, yo te lo tiro, para recordar. Me voy a comer uno de conflicto. Muere. Dos. Pues tienes uno más de tu mitad, ¿eh? No, que he descansado tomando sake, eso es mi... Si te lo han quitado. Pero el siguiente si te día, lo han quitado. El siguiente día la gente sigue mintiendo por la calle. Bueno, pero... Vale, que me parece bien. Vale, pues... A una mitad de la mitad. Cuatro. Te venga, pongo cuatro. Vale, el cuarto. Es decir, veo injusto ir a cero, pero voy relajándome. Me parece bien. Estás incómodo, pero no estás... Claro, estoy incómodo, pero no estoy tenso. De momento. Eso dices, ya veremos. Claro, yo estoy así. Siempre, y no lo aparenta. Vale, a ver. Let's go. Ojalá poder tirar dados para acordarme de las cosas. A ver, ¿cómo sucedió todo? Yo llegué. De llegar. Aquí era igual. ¿Fue aquí en Kyudenikoma? Sí, era aquí en Kyudenikoma, sí. Aquí en Kyudenikoma. Con Yasuki en el barco mercantil. Y paseando, me venía de comer. Un tío gritó. Yo me giré y vi a un hombre con uno de los hombres que me habían traído en el suelo. Y era pues, con la katana apuntando hacia él. Y otro tío, pues ahí. Y yo fui a preguntar qué pasaba. Porque me parecía raro que un cangrejo estuviera en el suelo.
y no me acuerdo de las palabras que tuvimos. La verdad que esta, creo que no me pasé esa vez. El tío resultó vuelan. Que era... ¿Eh? Los cangrejos vuelan. Ah, sí. El tío era magistrado... Yoriki. Yoriki, gracias. De un magistrado y que luego iba a ejecutar. Entonces, el unicornio que venía con nosotros lo evitó y lo evitamos y se lió un poco. Al tiempo, cuando volvimos, se me hizo venir por estos datos y, pues, en interrogatorio, pues, me drogaron a base de comida, creo que era, y seco. Y la siguiente recuerdo que tengo, aparte de muchas lucecitas, es estar en medio de esos fuegos, desnudo. ¿Desnudo? No tenía armadura. No tenía armadura. Ah. Para mí, sin armadura es desnudo. Como gote. O sea, ese recuerdo no, es un poco raro. No, no, la armadura no la tenía puesta. Para mí eso es ir desnudo. Vale, vale. ¿Datos de ahí qué más? Pues, sí, tampoco puedo recordar ahora mismo todo lo posible. Vale, pues me quedo, me retengo. Sobre todo me centro en el tema del interrogatorio, que ese sí que lo viste. Es decir, que te quedara claro todo lo que fue el interrogatorio, que me parece lo más relevante al final de cara a reconocer a esos pavos. Le miro así un poco. Digo, bueno. O sea, como se le. Estuve ahí cuando estaba levantándose desorientado y demás, me creo la historia. Y le. Y no mientes. Y además. Eso sí que lo sabes. Tú, por ejemplo, sí que sabes que sí, yo. Sí, sí. Además, eso, sé que no mientes. Entonces, pues me guardo los datos para decírselos a Satoru Dono cuando vuelva a tener una reunión. Y ahora quedaría bien que le dijeses: yo te perdono. Pero quizá la magistratura todavía no. Bueno, él ha pagado la multa, ¿no? Sí, no, pero no te digo en el sentido, en plan, por liarla tanto. En plan, mira que si soy magnánimo, que yo, a quien consideras peor, te estoy perdonando. Lo decía en ese sentido. No, no. A todo esto, que yo venga a hablar, no es que yo quiera dar información, es una forma de decir, me pasé con él. Pobrecito. Bueno, eso ya... No. Pero... Él perdona vidas, tú. Eso... Mi intención ha sido cuando ya, o sea, he mostrado mi descontento con él cuando le he hecho esperar, en plan... O sea, podía... Voy a y hacer, había o sea... sido así. Pues estará ocupado. Sí. Es o sea, brutal, realmente... Me encanta mi personaje. Es yo, literal. Sí. Pero es mucho más grande. Bueno, tampoco mucho más, ¿eh? Y bueno, nada, realmente no mucho más. Muscularmente quizá, pero... Sí, eso sí. Pero de peso irá ahí. Sí. Le sacará 5 o 10 kilos, no más. Sí. Y no más. A Yoshiro, pues, le contaré un poco que... Que bueno, que es una investigación interna de la magistratura y que tampoco tengo una certeza de qué estaban haciendo en ese ritual y que le cuento todo lo que le pueda contar. Y que le estoy contando todo lo que puedo contarle. Y de lo que él cree que me ha contado, todo lo que yo he entendido, ¿qué saco? Pues, o sea, básicamente te voy a decir eso, que no sé qué clase de ritual están haciendo. Pero no solo el ritual, quiero decir la situación. Estos tienen que ver con los otros, saben de dónde vienen, están conectados, tienen alguna pista. Vale. ¿Qué tiene esto que ver con el tío del antro chungo ese por el que nos vino a visitar, en el que creía que estábamos? I need info, my... Vale. No, ¿quiere, en ese sentido... Quiere saber si hay algún vínculo entre todos los eventos que él no conozca. Básicamente. Sí. No sé, o sea, lo único que puedo empezar a vislumbrar, tal vez, es mi misión, la primera misión por la que, o sea, la misión por la que fui a las Tierras Unicornios. Si piensas que está relacionado con los eventos, tú mismo. No, pero podría estarlo. O sea, era también un grupo de bandidos. ¿Piensas que no está relacionado con este grupo, con estos eventos? Creo que podría estarlo. O sea, no hay muchos magos de sangre así pululando. O sea, me encargo específicamente de que no los haya. Entonces... No haces muy bien tu trabajo. No. Hay varios. Sí, porque al que vi, lo vi muy lejos, yo creo, como para reconocer su cara sí, en el magistrado. Pero
O sea, como para reconocer su cara si te cruzas en la calle, no, pero igual te cruzas en la calle y típico de que haces de... Eso, o sea, de... Este me suena de algo, ¿no? Eso igual. Pues entonces, no sé si podría reconocer a ese mago, ese... No me acuerdo cómo se decía, pero bueno, mago de sangre. Mahou Chukai. En este Mahou Chukai. O puedo reconocer que son dos diferentes. Son dos diferentes. Vale, pues nada, pues entonces nada. Simplemente no puedo vincularlo del todo. O sea, me quedo con la espina clavada de que podría ser, porque son grupos de bandidos que tienen Mahou Chukai. Aunque uno sea de la magistratura Esmeralda. O sea, que estuviste pero hace que tiempo... ¿Eso le cuentas? O sea, le cuentas que el grupo de bandidos Mahou Chukai... Bueno, eso y no es. Esto es otro grupo de bandidos Mahou Chukai. Claro, tú me lo estás diciendo a mí. Sí, pero claro. Pero yo te estoy preguntando que le cuentas a él. Le cuento a Yoshiro, pues que no encuentro relación. O sea, te lo digo directamente. No está encuentro mintiendo. Una relación directa. Tira cortesía. Espera, no. Con el tipo de las flores. De las plantas. Eso. Con el señor que está repartiendo flores, o con el que creemos que está repartiendo flores. Creo que puede tener una relación con eventos pasados que he vivido. Pero no tengo una certeza. Bueno, igual podemos echar un poco de luz entre los dos. Cuéntame, por favor. Vale. Pues te voy a contar con... Bueno, te cuento. En Tierras Unicornios me encontré con un grupo de bandidos que en extrañas circunstancias... A caballo. De unos 20. Probablemente, sí. Era un grupo grande. Y probablemente eran ex-unicornio. ¿Algún shinjo, un moto de estas características, más o menos? No vimos ningún samurái. Sí, no vimos ningún samurái, ¿no? O sea, yo no recuerdo. Eran tipos entrenados, pero no vimos samuráis. Sí, los que os pararon a la entrada y todo eso eran tipos entrenados, pero esos no eran todos. Claro, pero no vimos, o sea, no puedo decir que hubiera un samurái. Sí. ¿Puedo hacer esa lectura? O sea, te digo eso, que no hay, o sea, puedo decir que hubiera un samurái. Te voy a hacer la pregunta, ¿lo estás diciendo, o sea, Yuta lo está diciendo inocentemente? Sí, o sea, es que no sé. Lo estás diciendo inocentemente. O sea, es que no había, literalmente lo que nos encontramos era un grupo de de gente entrenada, pero no teníamos, no nos encontramos ninguno. Como Yushiro es muy suspicaz, y a menos que quieras ocultarlo. ¿Vale? No estoy ocultando. Sí, puedes hacer la lectura de que no los vio, pero tampoco con lo que él sabe no lo puedes descartar. Vale. O sea, no es que un había... no había, es un no los vi. O sea, no niego su existencia, de que pudiera verlos. Pero y no tenía... es negacionista. Y había un Mahou Chukai con ellos. De forma que es la segunda vez en poco tiempo que me encuentro con un grupo de bandidos que están acompañados de un Mahou Chukai. Pero este parecía más una posesión, ¿no? El cuerpo se desintegró. Bueno, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero... ¿Puedo hacer una tirada para saber si se desintegró por causa del ritual o que era consecuencia? Teología. El approach, me lo dirás tú. Pues... con fuego voy a empezar a teorizar un poco. Vale. A ver... ¿Dificultad 2? Vale, espera, estoy reseteando el Foundry. Espera, voy a resetear, no, o sea que tenga que tirar yo algo también. Es que lo tenía, lo acababa de resetear cuando Kenjiro. Tengo una curiosidad, todo esto es Yushiro. Y es Yushiro está preguntando y Yuta le está contando. Esa va a ser la conversación. ¿Cómo esa va a ser la conversación? Que si me vas a contar tú algo a mí. Ah, no, claro, yo iré aportando datos sutilmente. Nada. En base a lo que me vaya diciendo.
Pero sí, en principio no tengo ningún problema en contarle cosas. ¿Con qué te quedas? Solo que no se las voy a decir como me las dice él. Yo no le voy a decir, ah, sí, pues mira, conozco a un tío que tal, tal. Le diré, ah, pues he oído de lo que le hice en el bar. Sí. Que se lo estoy diciendo, pero no se lo estoy diciendo. Sí, ¿y qué es lo que le vas a decir sin decirle? Es mi pregunta. ¿Solo temas sobre la composición de los bandidos? ¿Sus posibles intenciones? ¿Sus posibles relaciones con algo más? Como por ejemplo, barcos. Tema envenenamientos. Eso. Guisellano, sin entrar en el detalle de toda la mierda que ha habido en Guisei. Pues explícale. Porque él no sabe. Que es lo mismo que le he hecho a Talion. Es que ese es el tema. Claro, yo te entiendo, vale. Pero él no. A grandes rasgos, vale, y para que tú me entiendas, te cuento más o menos que estuve en Guisei y que ahí hubo un problema con un magistrado. Creo que ya te lo dije, que le estaban envenenando con esta misma sustancia, con la que resulta que también han envenenado a Furo, Sama, ¿vale? Que escuchamos unos rumores de que unos unicornio habían cruzado en un barco, ¿vale? Casualmente, todos estos barcos eran de Hide Torihige-sama. Cuando dices eso, ves la furia en la cara de del Yuta. Cual sospechamos que también, o sea, de él no, sino de sospechábamos que los barcos del señor Hide Torihige-sama venían esas hierbas, que son gallín, que también las usan para mezclarlas en el sake. Le voy a contar todo, un poco todo esto, ¿no? Todo. Que parece que todo parece que viene del mismo sitio y que cuadra perfectamente una cosa con otra. La movida es que hay que encontrar por qué. ¿Por qué al león? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos? ¿Y qué están haciendo? Él descubrió algo en Tierras Unicornio de cuál era el objetivo de estos bandidos o algo así. Porque de ser unos asaltantes en Casa del Dragón a intentar, no sé, asesinar a varios daimios en los territorios de Koma. Que te voy a dar, Yuta, si estáis teorizando en este caso, me voy a coger, no sé con qué te has quedado, porque no me has dicho nada, con qué te has quedado. Con un éxito y una oportunidad, porque no tenía. Me voy a coger la oportunidad, aunque no era para eso la tía. Y en tu teorización te vas a acordar de un detalle interesante, y es que el Shinjo que te acompañaba pareció reconocer a los bandidos, que luego viajasteis un poco más juntos, en cuyo caso teníais bastante buena relación, y te voy a añadir que, bueno, que él conoce, esto te lo diría sin decir, ¿vale? Un poco como lo ha hecho Yushiro. Pero como era bastante más torpe haciendo esto, se notaba, ¿vale? Y es que conocía una familia menor, o sea, una pequeña familia, que unos Otomo habían pillado desfalcando y habían caído en desgracia. Y que los Ashigaru que vio trabajaban para esa familia. Lo hice así, los Ashigaru. Y por la manera en la que te lo decía, y además, él tenía una relación personal con esa familia. Vale. En esta teorización, bueno, no sé si esto va a ayudar realmente, pero bueno, te acuerdas de esa conversación que en ese momento, pues quizás no le diste importancia. Pero razones. No sé. ¿Conoces muchos Otomo, Yuta? Quizá alguno en especial. Eso se lo he dicho a él. Eso lo sabe él. Ah, vale. Lo que te diga y lo que te deje de decir es tema suyo. Bueno, ahora también lo sé yo. No sufres. Tú vas a ser, sí. Que me lo cuenta, hombre, que me lo cuenta. Pienso en base a lo que me está contando de historias de sus viajes. Y empezó a caer un poco en eso de... No sé, yo... A mí también me suena una historia sobre una familia que
menor que cayó en desgracia y fue... pillada por unos Otomo. Por desfalcar. Y según me han contado, puede que los Asigaru que... los bandidos, mejor dicho, que encontramos antes pertenecieran a esa familia. Bien. ¿Y cómo relaciona...? Pero no veo la relación con las artes de la magia de sangre. Bueno, un Sugen ya caído en desgracia sería capaz de todo por... lo que sea que se pretendan. Pero no entiendo qué les hace tomar acciones contra los Ikoma. Y no contra los Otomo. ¿O sí? No, lo desconozco. ¿Quién dices que os contrató? ¿O quién os envió? Yo iba como representante de la magistratura Esmeralda. Por disputas entre... Entiendo. Con estos bandidos. Y también... ¿Y a qué destinaban el dinero que robaban al Imperio? Solamente conseguimos que las huestes unicornio encontraran a estos bandidos tan escurridizos. No conseguimos apresarlos. Bueno, eso explica por qué el unicornio decía que no eran unicornio, aunque sí eran unicornio, aunque lo dijo luego. Hubiera venido bien que lo hubiera explicado así. Bueno, cosas de... casas. Bueno. Pero bueno. Necesito descansar. Tu trabajo. Que... Yo solo estoy aquí como... amigo del consejero, mundo. Asesor. ¿De quién? Tuyo. Ah. Amigo. Agradezco tu ayuda, pues, entonces. Pues nada, simplemente el... no veo la relación con los Ikoma. Simplemente recuerdo también que tenían mucho desdén por los samuráis estos Asigaru. Bueno, es normal en su situación, bueno. Quiero pensarlo. De todas formas... ¿Ese comentario? Estás empatizando. Te haría perder honor, que lo sepas. Sí. Vale, pues no lo digo. O sea, quiero decir que... o sea, tienen desdén porque se sienten deshonrados y la chusma esta, pues es lo que hace. Y todo lo que quieras. Vale. Bueno, eso. Yushiro no lo diría, pero vale. No escucho el comentario. Vale, vale. Digo eso, digo que estaría bien que con esta nueva información que tienes y hemos podido teorizar, pues igual lo comentaras a Satoru o no. A ver si él, sabiendo de estos unicornio y con el apoyo de la demás magistratura Esmeralda y tal, podéis sacar algo más en claro. Se lo comentaré para que tenga toda la información a su disposición. Le comentaré también que viene de tu parte. Muchas gracias. Bueno, ha sido una colaboración. Mejor si se lo dices así. No te quites mérito. Y nada, y pues lo mismo que me ha dicho Kenjiro, pues cuando pueda se lo digo a Satoru Dono y esto, para que sepa también que yo sabía lo de los unicornio, pero no sabía que podían estar relacionados con todo lo demás. Con eso, y no se lo había dicho. Satoru te va a hacer solo una pregunta a todo eso, o sea, puta madre. Te va a preguntar: ¿una pequeña familia? ¿De qué nombre? Creo que no lo conozco. O sea, no. No tengo esa información. Bueno, yo he supuesto que cuando ha dicho familia menor decía la familia, ¿eh? Pero bueno, vale. En principio no. No, porque no me lo han dicho. Entonces no, o sea... No. Ya te digo yo que no. Y digo,
Porque si no, no hubieras, Yushiro no hubiera reaccionado así. Oriuchi. Solamente le digo las circunstancias. Solo te voy a decir que era una familia vasalla de los Iuchi. Y lo sabes. Eso, esa parte lo sabes. ¿Una familia vasalla de los? Iuchi. Iuchi, vale. Pues le digo eso, que es una familia vasalla de los Iuchi. Bueno, es más que nada. Creo que mandaré a alguien a preguntar a la delegación unicornio. No creo que haya muchas que hayan osado desfalcar. Es difícil que un clan cuente nada sobre algo así. Pero quizá bueno, con la persuasión adecuada, hacer así con la mano, ¿sabes? Consigamos alguna respuesta. Mandaré a un fénix. Investigar. Tienes una obsesión malsana, ¿eh? Con los fénix, con los falsos fénix. El otro yoriki va a estar muy ocupado. Tiene más yorikis. Ah, bueno, bien. Y además hay otros magistrados ahí. De hecho, seguramente busqué a algún yoriki o magistrado que sea unicornio para esto. Yo. Y con eso pues me retiraré. Muy bien. No teníais nada más, ¿no? Ya hemos comentado todo lo que queríamos comentar. A la corte. A la corte. A la fiesta. Es una fiesta. Yo me llevo el San Michel. Sé que no lo voy a usar. Pero bueno. En tu caso, Yushiro, llega la comitiva. De hecho, en la comitiva... Ya la diré. Grulla. Hay alguien a quien conoces. Es Dojin Mimane. Ah, saludo. Muy. Es la persona que tiene la responsabilidad de esta comitiva en este caso. Aparte de, bueno, hay un delegado en la propia corte, Ikoma, pero bueno, tiene conjunto con. No, junto con Mion no. Va más cortesanos y demás, pero bueno, simplemente. Pues os juntaré seguramente en la entrada a la ciudad y les podrás dirigir. Llegan a media tarde o así, ya al atardecer, anochecer es cuando empieza la fiesta. Podéis llegar más tarde también si queréis. Y básicamente, pues es un banquete, ¿vale? Más que un banquete de comer sentados, hay varias mesas puestas, como un lunch, como un catering, me salía. Como un catering, ¿vale? Hay algunas mesas donde comer también, sitio donde beber, hay varios sirvientes dando vueltas y hay bastante gente. Entre la gente, reconocéis al Hatamoto, al que habéis conocido en el tribunal, voy a llamarlo. Kiyori, la testificación. Aikoma Kiyori. Bueno, Yutaba con Satoru. Y es bastante suntuoso todo. Bueno, lo he puesto. Hace buen tiempo. Y. ¿Has puesto imagen o algo? No, no he cambiado la imagen. Ah, vale, no digo por si acaso, tengo que refrescar. Como hay gente que no conocéis, pues no os voy a decir, pero no conocéis porque hay gente que conoce a Kenzo. Sí que es una comitiva, o sea, donde estaría seguramente, no lo conoces, pero el de Mio Ikoma, el de la familia Ikoma, que es el que preside, pues está el Hatamoto y ahí cerca también está Yae, está Tengen también, un poco más lejos, pero allí... ¿quién más? Ah, en la magistratura, detalle importante, cuando veían todas estas informaciones y demás, tú no le conoces, o sea que nada, pero va contigo, ¿vale? A uno de los, un yoriki del,
voy a decir quién es ahora, el Yoriki del magistrado de Gisei, que había llegado para contrastar informaciones y demás, va con vosotros a la fiesta. Y bueno, Yushiro, tú ves a Meiyan, ¿vale? Se llama Usagi Meiyan, el Yoriki en cuestión. La una reverencia, sí. De hecho, voy a poner la imagen y luego os voy a pedir una tirada a Kenjiro y a Yuta, que va a ser de Sentiment. Y es para reconocer a esta persona, ¿vale? ¿Has puesto la imagen? No, ahora voy. Es que hay tanta gente, tío, que tengo que mirar ahora dónde he metido cada uno. Vale, ahora sí, es así. Es el delante, por si acaso. A ver, voy. Estoy refrescando. Esto no. Bueno, no os he dicho la dificultad y no os la voy a decir, ¿vale? Vale. No me ha salido el personaje, o sea, pero voy a hacer la tirada de Sentiment. Oh, vale, bien, así me gusta. ¿Y sería en tierra porque estamos recordando? No recordar. Tierra es adecuado. También podría ser otras opciones. Tierra es el más adecuado, por defecto. No recordar. Pero dime con pues, qué resultado te quedas. Pues no os he dicho cuál es la dificultad. Ah. Con uno. No recordar. Bueno, igual la dificultad es uno. Pero es que habías tirado. ¿Algo? Ah, vale. Acabo de tirar, no sé. Sí, sí. Ay, pues me voy a quedar. A meter conflicto. Hombre, que me lo voy a comer. Es que yo no puedo comerme mucho. Que aquí llega a mi zona de estrés. Ay, espera, que me estoy quedando. ¿Sabes? No, toda la oportunidad no. ¿Sabes todo el conflicto que me voy a comer con gente hablando? Y ya está. Me quedo con tres aciertos y uno de conflicto. Vale. Tú conoces a Meiyan. Dirías que conoces a Meiyan, pero no sabes de qué exactamente. Eso por una parte. Y luego... Bueno, te voy a decir de otra manera. Le pillas cierto parecido a Kokuzu. Te diría así. Vale. Pero no sabes, no eres capaz de decir un aire. ¿Familiares? No tienes ni puta idea. ¿Vale? ¿Hermano gemelo? Gemelo malvado, has dicho. Malvado gemelo. Vale, me quedo con eso. Ay, mía, se me había olvidado el tamaño. Es un chico joven, ¿vale? Meiyan. No os he puesto la imagen, pero es un chico joven. Lleva el pelo bastante desaliñado, realmente. Y el mon que lleva es del clan de la liebre. Que es un pequeño clan. Y esto lo sabes. El magistrado al que sirve es un Milla. Es un pequeño clan que está cerca de donde está la residencia. O el palacio Milla. Aquí del Milla. ¿De dónde has dicho que era Yoriki? Usagi Meiyan es. Clan de la liebre, creo que. O... Sí, creo que es liebre. Sí, la liebre, sí. No lleva katana. No lleva katana. Lleva. O sea, te has visto, ¿eh? Lleva. Una wakizashi, dos tantos. O sea, de normal. Cuando va a la fiesta no lleva nada. Solo la wakizashi, quiero decir. Vale. Kenjiro va por libre. Y luego, por cierto, Yuta, tú también reconoces. Bueno, va Hida Kenori, que ya sabías que iba a estar. Pero con él está Kuni Aoyama, a quien conoces. Y bueno, Hida Manosuke, que es el hermano de Kenjiro, hemos quedado, por lo que obtuvo otro primo con el que has tenido muy poco trato porque es bastante mayor que vosotros.
también van, o sea, esto ya lo reconoces tú, Kenji, que es los Yasuki con los que viajaste están en la fiesta también. De hecho, cuando llegan a Kenori y demás, charlan con él. A Kenori se acerca hasta el Daimyo Ikoma, ha recibido la invitación de la delegación. La delegación está de los Ruya, también se acerca. Ellos se acercan. Si quieres ir con ellos, no sé, pero sí, se acercan. Claro. Bueno, pero como parte ahí a lo lejos. En tu sitio, quiero decir. Claro, eso es. Se acercan también a saludar al Daimyo, dándole las gracias por la invitación y todas estas cosas. Y un poco cuando ya os normalizáis, ¿no?, dentro de la propia fiesta. En el caso de... No, ya iremos luego. Hay bastante gente. Evidentemente todos hombres. Y muchos sirvientes también. No he especificado. Hay más gente que conocéis, por lo que os lo tengo que decir. También hay una pequeña delegación Escorpión. Otra delegación Fénix. Y una dragón, lo cual no es muy habitual. O sea, hay un cortesano Tombo, que es clan de la libélula, es un clan menor. Pero aparte de eso hay un monje Togashi, con 2000 Umotos. Y se nota porque lleva, no sé, el aporte, vamos a decir, porque no llevan las dos espadas, no pueden llevarlas. Pero, o sea, bueno, si van como Yojimbo, sí pueden, ¿no? Diría que no. Porque sería, bueno, pero que están ahí, rollo. Sería insultar al anfitrión, en plan, tu fiesta es insegura. La agua quizás sí, pero la otra diría que no. Lo he dicho, sí están ahí. Y bueno, un poco eso es lo que hay, ¿vale? Es el primer día de la fiesta. La fiesta va a ser de 3 días mínimo. O sea, este es el primer día, habrá un segundo día, un tercer día. También sabéis, por ella es Vox Populi, que se asignará, bueno, que aprovecharán esta fiesta para proclamar oficialmente a la Daimyo de Issei estos días. No dentro de la fiesta, sino antes, seguramente, el segundo día. O el tercero. No sabéis exactamente cuándo. No tenéis el programa. Y eso un poco. Si queréis hablar con alguien, si no, voy comentando. Según avanza la noche, el día. Bueno, la noche, el atardecer noche. A ver. ¿Quién tengo que mirar? ¿Quién quiere hablar con quién? Esto es complicado. Yo si me llamas accesible. Si me llamas accesible. De hecho, a ti, Kenji, dentro de la fiesta. Te llama, o sea, te viene un sirviente diciéndote que quiere volver a hablar contigo. Tu voz. Ya sé dónde es. Tu voz, no los de la magistratura. También lo sé. Y tú me has dicho lo de Meiyan. Vamos a hacer primero lo de Meiyan, ¿vale? Está por ahí. Primero, bueno, charla con varia gente, pero luego como que se funde un poco en la multitud. Como ya le estabas viendo de antes, vamos a decir que le sigue sin mucho problema. Deja que le siga sin mucho problema, ¿no? Pues eso, cuando vea que está ahí un poco apartado o lo que sea, cortésmente me acerco a saludarle, ¿no? Me llamo Samar, tal. Yushiro, ¿no? Un placer volver a verle. Lo mismo digo. Mejores circunstancias que las últimas. ¿Qué? Mejores circunstancias que las últimas. Bueno. Sí, en parte. ¿Por qué? En general, sí, pero bueno. Supongo que ya estará al tanto de lo que pasó en Iyaga y demás. Sí. Sí, sí, claro. Bueno, pues eso. Entenderá mi circunstancia entonces que me encuentro un poco afligido por la situación. Al fin y al cabo, considero a Yae-sama
una persona a la que respeto y admiro, y verme envuelto en esta situación, pues me hace estar así. ¿Y me cuentas todo esto? ¿Por qué? Porque... Sonríe cuando creo que... Dice. Creo que... Bueno, es muy probable que ya lo sepa, pero me gustaría decírselo de primera mano y... También... ¿Y necesitas que alguien concierte la ocasión? Sí. Claro, como lo mejor es alguien de un clan menor, que no tiene otra opción que obedecer, ¿verdad? Sonríe cuando lo dice. No, en verdad pensaba en usted como alguien más, como un amigo. Pero... No hay problema. Hablaré con Tengen. ¿Sabes? Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal está? ¿Sabes, antes de que hables con ellos, sabes que Tengen tenía una relación con el Yojimbo? Sí. Sí. Y tenía un mensaje para él de su parte y quiero que sepa que también se lo entregué. Bueno, prefiero decírselo personalmente y... Que él mismo no quiero entrometerme en cosas que no me atañen ni atañen al imperio. Entiendo. ¿Cómo se encuentra Miya-sama, Isami-sama? De buen humor y trabajando muy bien. Como no puede ser de otra manera, en Gisei. ¿Y su salud? Está bien. Ya está recuperado. Está. Me alegra. Bueno, está todo lo recuperado que jamás estará. Igual que antes. Bueno. Bien, supongo. ¿No quieres tirar sentimentos, eh? Sí, te iba a decir. Quiero ver qué me quiere decir. Me estaba sorprendiendo. Sí, sí, te iba a decir. Quiero ver qué me quiere decir porque... Espero que esto me funcione porque estoy escuchando la música, ¿eh? ¿Quieres comentar algo más? Si no, ya te diré la conclusión, pero la conversación se termina ahí, ¿eh? Bueno, hablaré de él, le comentaré detalles sobre esto. Oye, por cierto, que sepas que estando por aquí y con la ayuda de Yuta-sama, hemos estado hablando y tal, 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 por si te interesa a ti personalmente, porque igual a Isami-sama, estando allí más cerca o algo, y le comento pues lo que hemos hablado, por si no lo sabe. Me parece adecuado. Vale, vale. Tengo que recargar esto. Vale. Bien. Talion. Sí, lo vamos a hacer así. Talion. Cuando llegas a... Bueno, están en una mesa. Estos están sentados. Han saludado lo mínimo necesario y están sentados. Tu hermano no está sentado. Está más atrás, de pie. Vale. Y... Te invito a sentarte. ¿Cuándo llegas? Pues yo acepto como más rápido que ninguno. La siento con la cabeza, dando por hecho que gracias a todo por todo, por todo. Me siento. Y cuando te sientas, mira, se gira, mira a los Yasuki y les dice: ¿sí? Y te mira así con la cara que acabo de mirar yo a la cámara, en plan: ¿funciona esto? Sí. ¡Puf! Mira, me da igual. Soy conflictos, man. O sea, sí, muy bien. Guarda tu guardate y ya está. Se sientan los Yasuki. Te mira un momento. Kenori-sama. Mira a los Yasuki. Y dice: tanto hablamos ayer, anteayer, de hasta dónde se cumplen las órdenes y hasta dónde no. Pero siendo cangrejo, ¿no crees que debería ser tu primera prioridad proteger a otros cangrejos? Disculpe, no entiendo lo que... ¿Por qué he sabido que su caravana ha tenido ataques en la misma zona en la que tú viajabas y has decidido que era más importante seguir a esa persona que huía antes que echar una mano a tus primos Yasuki?
si no recuerdo mal, a Kerori-sama, cuando volvíamos ya hacia... para volver a casa, nos encontramos con la caravana que acababan de ser asaltada. Las escoltamos lo que pudimos y ayudamos con lo que pudimos con los carros. Los llegamos al pueblo y nos citaron a todos los que estábamos allí, de samuráis, me refiero. Y nos citaron para... en la ciudad. ¿No nos hicieron eso? ¿Estás tú seguro? Salisteis de Osan Shiratani. Encontrasteis la caravana atacada. Le echasteis una mano, tal, tal. Seguisteis el camino hasta Iyaga. Que había un desvío. Y vosotros os fuisteis por el desvío a Iyaga. Y ellos siguieron hasta... hasta el pueblo que ahora no me acuerdo. Y luego hasta aquí. Aquí hay dos temas que te está echando en cara. Dos. Uno es que les dejas... O sea, en vez de escoltarles, les dejas tirados. Y el otro es... ¿Por qué cojones no rastreaste a quien les atacó? Y eso es lo que te está poniendo en la mesa, básicamente. Bueno, a ver. Recordar un momento que yo esto no me acuerdo. ¿A Iyaga fuimos porque nos dio la gana o porque alguien nos dijo, ir para aquí que es buena idea? Fuisteis porque el daimyo de Gisei estaba en Iyaga y pensabais que llevarían a Sokichi a Iyaga. Los de la magistratura. Vale, cierto. Vale. Ok, perdón. Esa es la única razón por la que fuisteis. Vale, pensaba que fuimos mandados. Ahí va. Ahí. Vale. Bueno. A ver cómo salgo yo de esto sin mentir. No tengo nada que decir que más que darle la razón que no escolté. Como había dicho, fuimos a Iyaga a ver si de verdad habían llevado hacia allí a Sokichi. Y una vez allí, fuimos a la ciudad de al lado, ¿no? O fue al revés, fuimos a Iyaga y luego volvimos. Fuisteis a Iyaga, luego a la ciudad y luego volvisteis a Iyaga. Vale. Fuimos a la ciudad y luego volvimos a Iyaga, que es donde vimos otra vez a ese ataque, otro ataque de esos, creemos que eran los mismos jinetes, e intentamos evitarla. Por lo que fue fortuito. Vanamente. Pero algo hiciste al respecto. Parece que las fortunas te sonríen. No iba a dejar que esa gente se fuera en vano. Pero fue fortuito. Sí. No fue tu intención. ¿Verdad? Es lo que acabas de contar. Sí. Dice ahí. Yo lo asumo. Es decir, asumo todas las consecuencias de... Así no se hacen las cosas. Ya te lo dije ayer. Esto no lo sabía. Pero esto... Digamos que si no estuviésemos aquí, te estaría enseñando mi descontento al respecto. De la manera que nosotros conocemos, ¿sabes? Sí, he hecho la mano en la espalda en plan cicatriz de espalda de me ha curtido el lomo. No, te metería una paliza el mismo. Eso digo, de plan, hostia, llama hostia alguna vez. Tu hermano, si no. Que para eso está. ¿Hay algo más que me vaya a sorprender mientras en estos días que voy a hacer aquí? Le puedo decir que luego fui secuestrado. Se frota así los ojos. Mira al Kuni. O sea, así, ¿eh? Creo que he oído mal. Cuando fui... He oído mal, ¿verdad? Acaba de decir que un Ida ha sido secuestrado en Tierras León. Kunia Oyama le mira y dice:
Yo he entendido eso. Sí, sí, mira sí. A tu hermano. O sea, está incrédulo en el sentido de qué cojones me acaba de contar. Y se gira hacia ti y te dice, he oído mal, ¿verdad? ¿Cómo se dice? He dicho que he oído mal. ¿Verdad? Paréntesis de narrador. ¿Quiere decir que tenga que decir verdad yo, verdad? Le está dando la opción de rectificar. De mentir. O sea, de rectificar. No puedo. Cometí conflicto. O lo que sea. Tengo que comerte este conflicto para decir verdad. A mi punto de vista... ¡Oye, funciona esta mierda de aplicación! Puedo buscar una excusa. No hay excusa, es que literalmente me drogaron. Ferdino, la magistratura me engañó. Yo qué sé. Claro, claro. Es decir, a eso es lo que iba. Se le llama adornar. Pero es que lo has dicho. Claro, lo has dicho como lo dice tu personaje, pero es que lo has dicho tan claro y es más simple como. ¿Qué? Claro. Y lo dijo que, así. Que se lo estás diciendo a tu señor, en plan, no, me secuestraron y tú eres el responsable de su seguridad. Pero a mí me secuestraron. Claro, pero es que prefiero. Es que me gustaría explicárselo, pero no me va a dejar. No, prueba. No, no, voy a intentarlo. ¿Echa las culpas a la magistratura? Sí, sí, 100%. Fui llamado a la magistratura Esmeralda y allí caí inconsciente después de lo que comí. Acto después aparecí en un centro... ¿Tienes un estómago débil ahora, además? Nunca he tenido un estómago débil, usted lo sabe. Vale, tienes razón. Ah, bueno, aquí tiro de verdades. Y acto seguido, lo siguiente que recuerdo es aparecer en una especie de ritual, el cual no tardé en incorporar. Por lo que te secuestraron. Es lo que acabas de contarme, ¿no? Vosotros, veis que hay un barullo en un momento, porque el pavo alza la voz. Es que, o sea, quizá no se entiende muy bien lo que dice, entre acento, cambios de volumen y demás. Pero hay un pequeño barullo en una mesa donde están unos cangrejos. Por otra cosa, algo normal. La mayoría de la gente lo ignora. Bueno, es normal, ¿no? Está Kenjiro, ¿eh? Bueno, Kenjiro y el padre de Yuta, Payuta. Y digo, sí, esto es Esmeralda. La jefatura Esmeralda. ¿Jefatura? Magistratura, perdón. La magistratura Esmeralda fue el culpable. No podía actuar bajo nada. Está señalando a serpientes, en plan. Trae más saque. Yo además no hago ningún énfasis de mirar al saque. Es decir, lo miro claramente diciendo esto es lo que está pasando y me preocupa que esto pueda pasar en la magistratura Esmeralda. A él le da igual lo que ocurre en la magistratura Esmeralda. Lo que importa es lo que ocurre en su gente. Ya. Pero quiero decir que... ¿Qué iba a hacer? Es decir, no puedo... Está ahí atado de manos y piernas. Él lo sabe. No lo digo. Es decir, él, yo creo que lo tiene que dar por hecho. Es decir, en una magistratura Esmeralda no puedo hacer nada. Por lo menos eso es lo que tengo entendido. Hacerte respetar, yo qué sé. Quizá me equivoqué de mensajero. Lo hice así. No sé. Hay mucho trabajo en nuestro territorio y creo que la siguiente vez que salgas, si sales, no será muy pronto. Seguro que allí no tienes problemas con la magistratura Esmeralda. Esperemos que allí no. Lárgate. Me levanto y me voy, sin dar la espalda. Cuando volvamos, aclararemos esto. A nuestro estilo. Sí, ya que no hay sama. Me levanto. Cuando te levantas, que estoy... No, yo me levanto. Si me pone una mano en el hombro, levantas, pues. Tal,
Sí, sientes una mano en el hombro, pero súper amistosa, ¿eh? Realmente. Ah, digo, porque si, aunque me la ponga, lo voy a mirar muy amenazante. Me da igual quién sea. Bueno, pues entonces, porque del susto, es decir, vengo un momento tenso. Pero las miras amenazante, que es lo que... Haré, en plan, ¿qué cojones? Bueno, es un tío ahí un poco rechoncho, con una cara de buena gente, muy bonachón. Ana, León. Es saco de Mishi. En cuanto lo miro... Pero, como le has puesto mala cara, se te ha interpuesto su Yojimbo. Ah, bueno, vale. Que te está ¡hostia, mirando, no, su Yojimbo, no! Te está mirando así. ¡Yojimbo, no! ¡Que es mi enemigo mortal! Le ¿vale? empuño. Es un hombre bonachón, pero este es un tío... No es, sí, es algo más pequeño que esto, pero tiene un aire muy curtido. Tiene cicatrices en la cara. Duras. Y seguramente tendrá más en el resto del cuerpo. Y junto con ellos, pues hay otra persona que no conoces, ¿vale? O que no pareces conocer. Porque no, tampoco te puedes fijar, porque has hecho ¡ah! La sonrisa. Y el momento, cuando has reconocido al señor, al que le has puesto mala cara, y el momento ¿El que se te ha puesto... ¿El Yojimbo me pone la mano encima? ¿Eh? ¿El Yojimbo me pone la mano encima? No. Se pone en medio, o sea, en plan... Vale, no, tú has hecho, habrás hecho el giro, en plan, con mala cara, y según has hecho el mal giro, él habrá apartado suavemente a su señor, pero realmente a toda hostia, suavemente, y se ha puesto justo delante de ti. O sea, estáis así. Cara a cara, uno al lado, delante del otro. Vale, no retiro la mirada en ningún momento. Pero no digo nada. En cuanto pasen 5 segundos oyes, de momento tenso, oyes, le hablo oyes. Al... Sí, pero tú oyes. Dame una excusa. Dame una excusa. Dame Sonrío una excusa. Con una sonrisa muy grande y miro a su señor directamente. A, ¿cómo se llama el buen hombre este? A José Luis Acodo. Acodo de Mishi. Akodemishi, Sama. Akodo-sama, perdón. Bueno, disculpe. Cuando haces eso tal, te ponen la mano. Un pequeño malentendido, no te preocupes. Se hace en el hombro ahí y se aparta. Y bueno, tu señor también le conoce, evidentemente. Hombre, claro. Y le saludo. Emishi-sama. No esperaba verle aquí. Bueno, aunque en realidad tiene sentido. Siéntese. A lo cual se va sentando y te hace a ti también en plan, Emishi. Yo miro a mi señor. Y estáis sentados los tres. Vale, eso es lo que quería decir yo. Digo, yo lo miro a ver qué me dice. En plan, hago así. ¿Sabes? No, te mira mal, pero no le puedo decir. Es que no puedo decir nada ahí. Y se gira. No conocéis a Shinichi. Siéntate, Shinichi. Siéntate con nosotros. ¿Y nos sentamos uno al lado del otro? Me ha petado Foundry, tío. Me cago en la puta. Me va algo mal con Foundry, ¿eh? Es mío. Hoy va mal Foundry, yo creo. Sí, ¿eh? Porque sí, es raro que nos vaya todos mal. Va fatal. No, me va a mí mal. O sea, ya está. Claro, va muy mal. Pero es que la imagen es clave aquí. Sí, la verdad es que sí. Esta la quería ver yo. Porque Shinichi tiene imagen. Y dice, ¿y cómo es Shinichi? Mucho gusto. Ese es el Yojimbo, Ikoma Shinichi. No. Ah, ese es la tercera persona que te he dicho que iba con ellos. Sí, el Yojimbo aún no tiene nombre, creo. No active bueno, game. Ahora, mientras tanto, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a ir con Yuta, que está aburrido esperando. Hay que repartir la tensión en esta vida. Te ayuda a pasártelo de risis. No se lo puede llevar todo, Talion. A ver, era el focus en un corte, es decir. ¿El qué? ¿Era un focus? Yo tenía que ser el focus en una corte. Que puede ser más meme que yo, que encima que no controlo de cortes. No, esto no es una risa. No, eso es un poco lo que te he comentado antes también. Y además era el que más faena tenía, después de Kenzo. Exacto. Y Ushiro solo quiere quedar bien con todos. Cada uno lo que le gusta. Y buscar escorpiones. Ahora os pongo la imagen de Ikoma Shinichi, ¿vale? Pero, bueno, pues todo esto tal, pues ha habido el alborozo ese, se ha notado, más el momento, o sea, porque al fin y al cabo os llama la atención, ya lo podéis ignorar, seguramente Yushiro más, pues está más entrenado para ignorar cangrejos, voy a decir. Está bien dicho, la verdad, no, yo lo haría igual. Y bueno. A ver, yo en verdad tengo Subtle Observer. Si él está ahí, está metido en un jaleo y me puedo enterar de algo, cortésmente, me entero.
Pero tampoco voy a poder hacer nada al respecto. Como mucho me paseo por ahí cerca por si él me quiere ver y hacerme... En plan, pero nada más. O sea, tampoco no me... Estoy tan tenso que no veo ni lo que tengo delante, loco. Ahora me pondré el conflicto, ¿vale? Voy con 7. Bueno, tú te puedes poner todo el conflicto que quieras, ¿eh? A mí... Yo, no, pero... Ah, no, que no he llegado a mentir. Mis cojones. No me pongo una... Bueno, uno sí me va a poner. 5 sí voy a tener. Vale, a ver, este es más caro aquí. Ese es Emichi, vale. Shinichi. Emichi es un hombre mayor, rechoncho, bonachón. Así. Este es un bonga más profesional. Te parece un profesional, ¿eh? No, ¿alguien más piensa que es el de Mulan? El general de Mulan. Vale. Sí, en todo esto, mientras Talion piensa qué va a hacer Kenjir, llega a la fiesta, llega otra comitiva, llegan un poquitín tarde, pero bueno, es de entender, son medio gallín, no saben las costumbres estas, son los unicornios, son unos unicornios. Y de hecho no son cualquier unicornio. ¿Vale? Es Hayao. No, Hayao. Más acojonado ahí. Es la jefa de Hayao. No. Ah. La jefa de Hayao ya estaba ahí de antes. Entre otros, ¿vale? Pero sobre todo. Igual hay una tercera persona, ¿vale? Pero son estos dos. Vale. Y dirás, ¿quiénes son estos? Bueno, pues. Yuta le deberían sonar. Idena Chume, que Yuta conoce. Y el hombre, claramente va como su. Como su Yojimbo, es Moto Akutai. Akutai, el Moto, va mirando a todos lados, con bastante mala cara, incómodo. Y la idea. Con total naturalidad, como si estuviese muy preparada para ello. Una más. El Moto no. Casi igual de bien que yo, ¿no? Y entran. Yo soy el de la Moto. Quizá te das cuenta realmente. Porque, bueno, saludan al Daimyo, es lo primero que hace todo el mundo, evidentemente. Saludan al Daimyo tal. Y al nada van hacia donde estás tú, Yuta. Pero también estás con Satoru. Estáis cerca, voy a decir. Pero en vez de ir a donde Satoru, se te acercan a ti. Ah, no. Y te saludan. E Iden Achume, en voz elevada, dice: un placer verle aquí, Yuta-sama. Gracias por aclarar tan claramente por parte de la magistratura que aquellos bandidos que hicieron creer al dragón que el unicornio les atacaba no eran más que unos indeseables, que nada tenían que ver con nuestro honorable clan. Y se te queda esperando. Y a la. Dile, ¡mentira! Ay. Cuando la veo elevar la voz, o sea, al principio. Ese es el saludo, o sea, se presenta. Que cuando la veo acercarse, es como. En plan. ¿Qué quiere esta de mí ahora mismo? Y cuando ya suelta todo eso, la expresión de interrogante de mi cara desaparece en plan, ¡ah, era esto! Ahora comprendo. Ahora comprendo. Y le digo, siempre cumplo el deber, los deberes que se me encomiendan por parte de la magistratura Esmeralda, allá donde sea. Es un honor
No es, una, no es como lo digo sin que sea deshonorable esto. A ver. El emperador no podría querer mejor gente trabajando en su nombre en la magistratura que sus poderes, en la que sus poderes cede. Un honor para nosotros que mandasen a tal representante, evitando males mayores que podían haber ocurrido si otro representante de cierto clan reptiliano con otros intereses hubiese llegado antes. Mi enhorabuena por su gran trabajo. Tengo que decírselo directamente a su superior. Le hace así, pasa, y cuando pasa te dice, puedes cortarme cuando quieras, ¿eh? Dice, hijo de puta. No, te dice. Ah. Además lo dice así, ¿eh? La deuda de gratitud que deberías tener queda saldada. Gracias. Y sigue hasta el yogo. ¿Cómo que, espera, no entiendo eso? ¿Cómo que tendré que tener una deuda de gratitud? Si esta señora me recomendó a un señor que casi me intenta matar. No habla de eso. Ah, vale. Bueno, de eso si quieres hablas después con ella. Porque puedes hablar con ella. Sí, luego ya. Ella ha dejado claramente que tiene buena relación contigo, ¿no? Ya no te puede hacer ningún corte. Sí. Se acerca a donde yo, o sea, Torudo. Charlan con él, charlan con más gente y así. Tú vas a tardar un rato, según parece, en recomponerte, ¿no? Sí, o sea, yo no entiendo. Pero no entendí esa frase. ¿No quieres conflicto? Le hago conflicto, ¿eh? Uy, o sea, ¿puedo ponerme uno de conflicto si puedo entender esa frase? Vale. No, prefiero que lo hables con ella. Vale, pues... Por cierto, de eso Yushiro te has dado cuenta claramente, porque la IDE, y esto se nota, ha hecho queriendo, ha levantado la voz para que quede claro cierta cosa. Cuando esté un poco más libre esa señora, pues me voy a acercar. Y de forma no... O sea, pues ella te esto efusivamente, en plan, como si tuvieseis muy buena relación. Pues cuando acerco, digo, ¿de qué deuda de gratitud hablaba? Se lo digo como en un tono bajito. Ah, sí, Hombre, creo que es obvio que cuando tratasteis con Rambatardo, ¿no? Otra cosa hubiese pasado si no fuese gracias a mi intercesión. Todos salimos ganando de aquello y de esto también. A eso me refería. ¿No estás de acuerdo? Creo que actuaste en tu... El beneficio, como bien dices, era mutuo. Entonces no había ninguna deuda. Aquí también es mutuo el beneficio. Cierto es. Tú eres San para mí y yo soy Sama para ti. He notado los honoríficos. No digo que no. Por cierto, ¿conoce personalmente a Hide Torihide? Espera, ¿me has dicho que te lo recomendó ella? Sí. O sea, creo recordar dice, que no, me... Te dice que... A ver, no lo conozco personalmente, es un familiar lejano. Es conocido por mover mercancía en los ríos que separan las tierras león de los unicornio. Suele mover bastante mercancía y bueno, la gente también normalmente. Es un viaje más cómodo habitualmente. ¿Por qué me preguntas por él específicamente? Es una pregunta un tanto extraña, ¿no? ¿Puedo tirar sentiment? Es verdad. Vale. Vale. Oh, nada, era solamente por... O sea, te fijas, quiero decir, pero no está intentando ocultarlo. Te lo ha dicho tranquilamente, ¿no? Vale. Era por mi experiencia en la ciudad donde lo conocí. Si quieres que pregunte algo más.
No es necesario. Creo. O sea, puede haber sonado forzoso. Pero realmente me gustaría mantener una buena relación. Vale. Cada vez, ahora te vamos tranquilamente que... ahora, ¿eh? Antes, sí, ahora antes sí, lo ha hecho sí. Muy forzoso y lo ha hecho. Pero originalmente sí. También era muy tranquila. Pero ahora, ahora se está dando cuenta que soy cangrejo. Sí, no, me refiero por la sutileza. Sí, vale. Sí, bueno, lo dijo un unicornio, ¿sabes? Bueno, es como, es como un Yasuki, es cangrejo, pero sabe de sutilezas, un ID puede funcionar entre, o sea, con medio gallín, sí. Sabe perfectamente cómo funciona. Pues, sí, la verdad es que me gustaría favorecer estas relaciones de mutuo beneficio. Y si me pudiera conseguir más información de sobre este familiar suyo, sería de agradecer. ¿Alguna pregunta específica? ¿O... sobre su trabajo o su el comercio? ¿Te refieres a qué tipo de cargamentos mueve? Sí. ¿Es algo personal o de la magistratura? Tampoco me importa demasiado, pero por saber en qué me puedo meter. Personal. Vale. Haré unas preguntas. Cuando tenga las respuestas, se las facilitaré. Y disfruta de la velada. Y voy a hablar un poco con el Otomo para... Espero volver a cruzarme contigo para seguir disfrutando de ella. Sonríe. Y voy a cruzarme con el Otomo para que se relaje un poco, en plan para que vea una cara conocida. Porque ese es el que era como el... ¿Ese le conozco, el Otomo? Era el que era general Moto, de... Moto. Eso de... Ah, vale. Era el Moto, era el... Me habías dejado muy grande, estaba pensando de quién me estaba hablando. No, perdona. Moto Akutai, sí. Este es el comandante. Ese era el que estaba también, ¿no? Es su señor, es Moto Ramatar. Por eso. Este es el que os dio la bienvenida a la estepa. Sí, ese era. Vale, pues ese. Sí, o sea, voy como a pasar a saludarle en plan... Ah, pues te mira, en plan, por lo menos, bueno, una cara conocida. Aprox. ¿Qué tal estás? Estás pintado, pero bueno. O sea, me reconoce. Una pintura reconocida, sí. Y eso para... Yo ese cuadro lo he visto antes. Para que tenga un poco eso y me voy a tomar sake en la mesita donde haya. O si está Satoru tomando sake, me centré con él. Vale. ¿Cómo sabe a ser que va con él? Yoshiro. En una de estas, porque no sé en qué, con qué gente te vas a mover, entiendo que sobre todo con los Grulla, ¿no? Sí. Bueno, en una de estas, mientras estabas atento, vamos a decir, atento, manteniendo cierta atención con esta gente a la que conoces y estaba llamando la atención. Primero dame la info de antes, cabrón. Ah, ¿qué era? No me olvida. Yo no me acordaba ya. ¿Qué habías tirado? ¿Para qué era? Para lo de Meyan. Sentiment. Hostia, le he preguntado, ¿qué tal Milla y Sami Saman? Sí, pero es que había otra cosa entre medias que es la razón por la que te he hecho tirar. Y no me acuerdo. Que le ha dicho que estaba todo lo bien que pudiera llegar a estar y no lo ha entendido y quería saber más o algo así, ¿no era? No, lo que estaba hablando con segundas no era... Estaba hablando con segundas, obviamente, pero no era por Isami. O sea, no era por Isami en el sentido de que... Ah, sí, ya me he acordado. Vale. Sí, Isami, cuando estaba diciendo que estaba cerca del lugar, tal y demás... Sí. Hay cierto subsentido en lo que estaba diciendo, que es que está cerca. Está cerca. Vale. ¿Lo has pillado? Vale. Vale.
Y lo de la salud, no, era correcto. Si... con todos los éxitos que tienes, si quieres una intención o lo que sea, a lo que se refiere es que nunca tuvo una muy buena salud. Sí, bueno, eso ya sabía, pero quiero decirte, el otro ya está recuperado y todo bien. Todo lo bien que hubiese estado. Sí. No hay más. O sea, está bien. Vale. Está bien en salud, lo que pasa es que es un tanto frágil. Sí. Por no decir enclenque, pero... Sí, bueno, eso ya sabía que era enfermizo y eso sí. Sí. Vale. A eso me refería con la parte de la salud y con la otra parte es donde... Vale. ¿Dónde estaba? Vale. ¿Y Kenjiro? Tío, no se empieces a hablar y luego me dejes de hablar. Te iba a decir a Yushiro. En todo esto... Perdona, ahora voy Kenji, ahora voy... No me he olvidado de ti. Pero de Yushiro sí, un par de veces. Cuando estás entre los Gruye y todo esto, cuando estabas quizá posicionándote, ¿no? Para tener... ver mejor qué podía estar ocurriendo cerca de donde está Yuta, la magistratura realmente, y cerca de donde está, porque no estarás muy lejos realmente porque estás hablando con Meiyan, y cerca de donde está Kenjiro, terminas de hablar con Meiyan, ¿no? Te giras un poco, vas a volver al grupo, y según vas a volver al grupo, quizá por un momento puede que te congeles. Cuéntame más. Sí, estoy mirando hasta. Cuéntame más. Lo primero que ves es un Otomo. Genial. No. Tío, que ese pavo me cae como el hojaldre, de verdad. Y al principio de la fiesta ahí. Y al principio de la fiesta. Ahí, aquí ya voy. Esta va a ser su imagen. Mira, ¿ves que tiene cara de simpático y todo así según lo ves? Por eso lo he buscado. Que tú tienes una cara puta, de tío, simpático. Qué asco me da, de verdad, qué asco me da. Dime que viene con alguien del clan del pelotazo. Y ya me muero. No. Ay. Bueno, no es que lo veas, ¿vale? Pasa al lado tuyo, realmente. O sea, te quedarías como... Otomo Yasuma. Sí. Que reconoces y guardas en tu corazón. Sí. Y pienso... De hecho, bueno, cuando pasa, da unos pasos, te mira así... No te hace nada, ¿eh? O sea, solo te mira. Era el máster. Ah, vale. Haces... Y sigue hacia adelante, no hace ninguna seña de... Sigue hacia adelante, hacia la comitiva Grulla para hablar con Mane, etc. Sí. Yo me quedo pensando, espero que no me haya reconocido. Y luego se me va la idea de la cabeza y digo, ni de coña, si es para mirarme, hijo puta. Bueno, la segunda cara no está, ¿vale? Igual sí, pero no sé, ya lo decidiré después. Eso era el inciso que quería hacer. Vale. Y me voy a poner un conflicto, tío. La mesa del amor. El conflicto os podéis poner. Y luego cuando saquéis oportunidades podéis hacer efectos narrativos también. Eso ya os he dicho alguna vez, pero... Por ejemplo, bueno, me pondría el conflicto, pero no me va el este, así que da igual. Sí, no, yo llevo la cuenta de cabeza. Bueno, pues a mí sí. ¿Qué tal? Te mira, ¿qué tal? Kenjiro, ¿cuánto tiempo sin verte? Te veo más grande todavía, ¿eh? ¿Sigues creciendo? Hacemos lo que podemos. Joder, le cuidáis bien, ¿eh? A Kenori. A Kenori-san, dice, además. Le cuidáis muy bien. Y dice, sí, demasiado bien algunas veces, ¿eh? Ahí, yo hago así. Pero muy sutilmente. No, la sutileza de un cagra. Sí. Te mira y... Vale, el tío, ese tío es muy bonachón, ¿eh? Bueno, pero que sirvan sake, ¿no? ¿Por qué no tienes sake?
Kenjiro, Kenori. Así. Yo lo miro, así. Y hace a Kenori. Así, pero movimientos mecánicos, en plan... Uy. Pues eso, con esa tensión, ¿vale? Y yo lo voy a beber así. Y bueno, y eso. Y cuenta, contaos, ¿qué hacéis? Bueno, a Kenori imagino que esto, pero... ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí, Kenjiro? Porque veo que de Yojimbo viene... Tu hermano, ¿no? Es tu hermano, creo. Sí, os ve el parecido familiar. Le mandé en una misión. Y aquí estoy. Sí. Eso es el de tu jefe. Le mandé en una misión y aquí está. Después de terminar la misión. Pobre chaval. Lo que está por venir. Emisi se descojona. ¡Ah! Akenori, has mejorado mucho tu humor. Y hago así. Tira. Bueno, estás. Pues, has hecho así, has suspirado. Tira en plan recuerdo, si quieres, no sé. Pero bueno, si Nichi está ahí, está callado, en plan. Bueno. Bebe tranquilamente, tal. Aquí me falta Kenzo, que lo sepáis, ¿eh? Porque ya me hubiera descojonado. No, no quiere funcionar. No, pues. Ah. Bueno, mientras tanto, tú sientes ahí, en tu cuello, ahí, en plan. Una presión constante. ¿Solo fuera del cuello? No, las otras son de. Del normal, ya sabes. Venga, va a quedar esto. Sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Tengo que quedarme los tres, pero pasando. Quédate todo, tío. Si te digo la dificultad, si te digo la dificultad, te quedas todo. Depende de la dificultad. Si te digo la dificultad, te quedas todo. Me va a quedar la oportunidad. Vas a hacerme que sea tres, ¿verdad? Que dos no te va a gustar. No, no, tres. Sí, tres de conflicto mucho mejor. Es que es todo mucho más adecuado. Venga. Vale, con las dos oportunidades es tierra. ¿Me puedes plantear cosas, efectos tanto mecánicos como de escena que quieras? ¿Qué se te ocurra? ¿Esto es tierra, no? Yo quiero salvar pellejo. A tope, es decir, hay dos personas que respeto estás mucho. Estás intentando darle vueltas a tu cabeza, ¿no? ¿En qué, cuántas veces has estado en mesas con tanta tensión? Tanta tensión subyacente seguramente nunca. Pero no, con tensión, no. Y te viene a la cabeza una mesa en la que también compartías mesa con otro Ikoma, pero se llamaba Sokichi. Y miras a te dices, joder, se llama Sokichi. Estás mirando a la cara a Shinichi y dices, te suena mucho. Ah, no es que te suena mucho, es que jurarías que es Sokichi. Puedo... Es que a lo mejor muero por esto, gente. Es que ahora mismo... Reventaría la máscara y lo cogería del cuello. Pero no. Está feo. ¿Estás delante de quién estás? Estoy delante de quién estoy, exacto. Si rompes su mesa, quiero intentar... ya es una falta de respeto horrible. Quiero ya intentar... tan condenado, yo. No, sí, estoy. Pero no lo mismo una muerte que una paliza de muerte. No, la paliza es paliza amistosa de entrenamiento. Claro. Yo la paliza la voy a aguantar y al día siguiente voy a estar ya recuperadete. Pero de una espada en el pecho, no. No. Quiero intentar que de verdad mi señor, como tengo oportunidades y me saco una tirada decente, voy a intentar. Que mi señor de verdad se percate de que quiero llamar su atención. En plan, de repente de estar así y ponerme muy serio y mirarlo en plan, alerta de seguridad. Se percata, claro que se percata. Si no te está ahí mirando a Mishi en plan a ti, al otro, están charlando realmente, ¿eh? O sea, ellos dos están charlando y de vez en sí, cuando. Imagino pues, que sea ocurre, mucho más sutil que yo. Ocurre en esto, sí. Sí, es pues eso, la piedra rugosa y la piedra pulida, la diferencia. Uh-huh. La pedrada vale. Duele igual, pero. A ver cómo hago yo esto sutil. Mi intención
es darle a recordar a Sokichi. Pero no sé cómo hacerlo. Sin que sea en plan, bro, ¿te acuerdas de este tío? Te haces negacionista, tío. ¡Mentira! ¡Tú no eres Shinichi! ¡Mentira! ¡Este señor miente! Oye, joder, si quieres, y te lo voy a dejar caer, ¿podrías llamar la atención de otra persona que conozcas en el lugar? ¿Podrías intentar presentárselo a tu señor? ¿O al Mishi? Ah, pero es Kenzo, que técnicamente debería estar por ahí. Es que claro, con Kenzo sería todo mucho más fácil este momento. No, no sería más fácil, ya te lo digo yo. Más fácil me refiero de que ir a Yuta y decir, ven, o Yushiro no han visto a Sokichi. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya sé. Yushiro saludará amablemente. Yushiro está ya, sí, encima de la mesa. ¿Qué está pasando? Yuta añadirá más tensión al ambiente. Voy a intentar mencionar, es que tendría que hacerlo. Voy a intentar mencionar a Kenzo hablando con José Luis. Emishi. Voy a intentar. Eso. Decir. Voy a intentar decir. Hablándole más directo. Emishi-sama. He estado en esta misión que mi señor le comentaba. He estado con. De compañía. Con un león que está aquí también en esta fiesta y por lo que tengo entendido es un gran soldado, quizá conozca a su señor, no me acuerdo del nombre, pero voy a meter a Jubei, es su señor Jubei. Correcto. Y si quieres se lo presento, al final es buen zagal el hombre este, digo, a lo mejor cuela y así lo atraigo a Kenzo, me lo saco de la manga. Te tenía que haber cortado antes, ¿eh? Pero vale. Pero terminamos aquí la sesión realmente. Sí. Vamos a empezar la sesión con Kenzo llegando a ver a Sokichi. Ya veremos. Sí, sí, sí. Voy a hacer que el seppuku se lo lleve él. Sí, mira, vais a hacer un seppuku, pero vais a hacerlo con una nodachi. En vez de con una wakizashi. Entonces os podéis ensartar los dos de golpe. Perfecto. Justo lo que quería, la verdad. Hola. Pues eso. Bienvenidos aquí de Nikoma. Al siguiente día ya tendré más malignidades pensadas. Tengo algunas, ¿eh? Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien. Que es lo importante. Todavía no está muy bien. Si queréis comentar cualquier cosa así. No me esperaba la mujer esta ahora. Ni haciendo L. ¡Ni yo a Sokichi! Es que no sé quién es, no tengo... ¡Sokichi es el malo que llevamos persiguiendo toda la sesión! No sé, ¿a quién se lo has contado? ¿Cómo se lo has contado? Ay, claro, Yuta no sabe quién es. Yo ni puta idea, para mí el malo malísimo ha sido Torihide, que es el que me ha intentado matar. Yuta, te lo voy a explicar. Ese no es el malo malísimo. Vale, nada, si queréis algo más, y si no, pues nos despedimos tranquilamente y. Vale. Por mi parte no. Vale. Pues nada, un placer. Hasta luego. ¿Cómo seguimos? Hasta luego. Buenas noches.